Bon dia a tothom. Gràcies per haver vingut. I bé, entrarem al que és el primer acte d'aquesta sessió d'avui. En primer lloc parlarà el doctor Fernando Miró Llinares. Ell és catedràtic de Dret Penal de la Universitat Miguel Hernández de Elx. És especialista en criminologia, és a dir, per tant hauríem de dir que té una doble condició, fet no pas massa habitual, és a dir, és penalista i alhora criminòleg. Es podria dir si penalista i malgrat això criminòleg, o al revés, no entrarem, la qüestió és que es troba molt ben situat en els dos àmbits d'especialització, no? I és sens dubte la persona que més ha avançat en l'estudi de les qüestions que aquí avui tractarem a Espanya, tant destacant els estudis sobre ciberdelinqüència, els que han estudiat qüestions d'aquestes segur que ja s'han trobat amb el seu llibre, que és una referència obligada sobre el cibercrim, i després també moltes altres publicacions. Dirigeix el Centre Crimina a la seva universitat, que és un lloc de producció de molta recerca on ha format i està formant a molts joves investigadors, i per tant és un lloc de referència imprescindible, avui dia, en criminologia en general a Espanya, però en concret i especialment en el tema de ciberdelinqüència. Però a més encara hem de destacar que en els darrers temps, i això seria el més de rabiosa actualitat a dir, ha iniciat una línia de treball de recerca en intel·ligència artificial. I per això semblava que era una persona clau per poder-li demanar que fes aquesta presentació general sobre el que és la intel·ligència artificial i també referint-se a qüestions de ciberdelinqüència, però especialment als reptes que planteja la intel·ligència artificial en la criminologia, en la política criminal. En segon lloc, quiero presentar a l'altre membre d'esta mesa, el doctor Esteban Alejandro Armas Vega. Quiero agradecer mucho que haya venido aquí desde Madrid. Él es miembro del grupo de investigación que dirige el profesor Luis Javier García Villalba, con el que habíamos contactado inicialmente. Concretamente, Esteban es graduado en ingeniería informática y después se ha doctorado en ciencias computacionales en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? ¿Es así? La traducción. No soy doctor todavía. Veo aquí, bueno, había visto aquí PhD, está haciendo doctorado, exacto, en ciencias computacionales bajo la dirección de Luis Javier García Villalba, y está participando en su proyecto Ramsés, dirigido a la creación de una plataforma forense en internet sobre tráfico de dinero, ¿no? O sea, sobre, si estoy traduciendo así del inglés y sale un poco raro, sobre blanqueo de dinero y malware relacionado con cuestiones financieras, ¿no? Entonces, bueno, pues él ya va precisamente a presentarnos en qué consiste este proyecto europeo. Nos parecía muy interesante traer aquí esta experiencia de una red de diversos grupos trabajando en diversos países de la Unión Europea, pero que concretamente ellos en la Universidad de Complutense de Madrid están teniendo una parte muy importante en este proyecto y dirigido precisamente a usos de la inteligencia artificial para la prevención del cibercrimen, con lo cual ya conecta un poco las dos dimensiones de lo que hoy queríamos traer aquí. Y bien, ya sin más dilación pasamos a la primera mesa, a la primera intervención. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bueno, debo comenzar como es obvio y preceptivo por dar las gracias a los organizadores de estas jornadas, al Centre d'Estudis Jurídics y a la UOC por la invitación. La verdad es que yo no recuerdo hace cuántos años, pero es la segunda vez que estoy en unas jornadas de estas características y bueno, para mí es un honor compartir además con queridos colegas reputados y además amigos esta jornada y con todos ustedes estas reflexiones en torno a este tema. La otra vez estoy hablando de cibercriminalidad efectivamente
y me gustaría empezar por explicar un poco también por qué y por justificarme por qué más que de cibercriminalidad y por qué me voy a centrar específicamente en inteligencia artificial, digamos siendo un poco, separándome un poco de la línea principal del tema, de las jornadas. Digamos que han confluido dos intereses, por una parte el del propio Josep María, que me invitó a las mismas y que pues tiene especial interés en la problemática de la inteligencia artificial y porque había leído alguna de las investigaciones que se han publicado recientemente sobre el tema en las que trabajé, pero también por mi interés propio y directo en este tema sobre el que vengo trabajando en los últimos meses. Bueno, en realidad esto sería discutible. El otro día lo pensaba, que yo vengo trabajando en inteligencia artificial sin saberlo desde hace 6 o 7 años, porque en realidad, un poco en la línea de lo que decía Raquel, la inteligencia artificial está con nosotros desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo, de hecho, cuando estuvo Josep María Tamarido, una de las primeras tesis que yo dirigí era una tesis que precisamente los métodos de análisis y las aplicaciones de después se hacían por medio de redes neuronales. En aquel momento el tema de las redes neuronales, la tesis de Natalia García Gilabert, bueno, pues tampoco se utilizaban demasiado. Después nosotros hemos hecho una herramienta para la Dirección General de Tráfico, que esta sí que la voy a comentar, con lo cual no diré mucho, porque he hecho una versión ampliada en el hotel. No sé qué va a salir, porque he mezclado diapositivas de varias presentaciones al final para ampliarlo un poco, y entonces es posible que haya sorpresas dentro de la presentación, espero que no demasiadas. Pero bueno, en definitiva, que es cierto que vengo trabajando y que venimos trabajando en inteligencia artificial desde hace tiempo, pero desde hace meses en particular, desde hace un año aproximadamente, digamos, me interesa otra perspectiva, que es la que voy a plantearles hoy aquí, que es, digamos, la perspectiva general del análisis de cuáles son los retos que plantea la inteligencia artificial al sistema de justicia, por tanto a la política criminal, al sistema penal en particular y en global. En realidad, de ahí el título, que es un poco diferente, esa idea de mitos y realidades. En la actualidad vivimos con mucho ruido en torno a lo que es la inteligencia artificial, y la única forma de llegar a saber cuáles son los retos que tenemos que afrontar y a determinar cómo tenemos que resolverlos es probablemente volviendo a ver qué es lo que es realmente la inteligencia artificial, es decir, encontrando la realidad detrás de esas mitificaciones y exageraciones que hay. Además, exageración es que bueno, viniendo de en realidad se producen en todos los lugares, pero también en nuestro país, pero en realidad en todo el mundo se producen de forma dicotómica, en dos dimensiones. Es decir, por un lado tendríamos todo un grupo o una visión de la inteligencia artificial en términos de panacea, es decir, de la sustancia que todo lo cura, la sustancia que todo lo va a arreglar, a partir de la creencia de que la inteligencia artificial va a ser pues algo así como la solución para la delincuencia, también para el exceso de personas en prisión en Estados Unidos, y por tanto pues con titulares de todo tipo. A mí me encanta este de la izquierda arriba, Minority Report, de hecho realidad, hayan un algoritmo para predecir y prevenir delitos. Me encanta lo de hayan un algoritmo, porque es como que se lo encuentran debajo de las piedras, ¿no? También el de la inteligencia artificial ya es capaz de evitar la prisión preventiva innecesaria. Después lo explicaré. No es capaz. Aunque podría serlo, curiosamente, pero los jueces todavía no le dejan. Pero, en realidad, es decir, esta visión de solución para todo que existe y un optimismo tecnológico que contrasta con la visión contraria y que también pues habría que criticar probablemente, que es la idea de la inteligencia artificial como ricina, es decir, como el veneno que todo lo mata y que es nefasto para todo y que va a acabar con el sistema de justicia penal. Una visión catastrofista que en el fondo parte de una preocupación, yo creo que muy legítima y absolutamente necesaria, que es precisamente, bueno, pues la idea de que tenemos que saber qué riesgos plantea el uso de la inteligencia artificial, pero que acaba en una visión, como digo, pues algo catastrofista, donde se transmite la idea de que los algoritmos solo sirven para la discriminación, para la manipulación, que va a aumentar la injusticia en el mundo gracias al uso de la inteligencia artificial. Y en realidad lo que pasa de fondo con todo esto es que no sabemos cómo se usa, qué significa el uso de la inteligencia artificial en el sistema de justicia penal e incluso en general. Por tanto, digamos, de ahí
esta presentación y esta estructura del contenido que va a tener mi ponencia. Después de plantear que probablemente estemos exagerando en los dos polos y que, por tanto, es decir, a lo mejor no es ni la panacea ni la ricina, lo que vamos a intentar es plantearnos qué es y qué no la inteligencia artificial por medio de la revisión de los mitos que hay en torno a ella, intentando deshacerlos, no porque sean falsedades, después diré, sino porque son medias verdades. En segundo lugar, entrando en el uso de la inteligencia artificial en el sistema de justicia penal, en las dos perspectivas más poderosas en las que se está utilizando, sobre todo en el de la, el uso de la inteligencia artificial en el policing, la policía predictiva para la prevención del delito, pero también el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia para la valoración del riesgo de violencia. Y finalmente, pues un poco haciendo algo de prospectiva de qué es lo que nos viene y estableciendo las reglas que a mi parecer deben ser esenciales para la implementación de herramientas de este tipo en el sistema de justicia criminal. Bien, empezando por el principio, probablemente el principal problema que tenga el término inteligencia artificial sea el nombre. Pero no porque sea malo el nombre, sino porque es buenísimo. Es decir, el nombre inteligencia artificial expresa algo que probablemente vaya más allá de lo que realmente sea en la actualidad. A mí me gusta decir que inteligencia artificial es una mezcla muy curiosa entre eufemismo y desiderato. Eufemismo porque, en el fondo, si hablamos de inteligencia artificial, de lo que hablamos es de sistemas para el tratamiento y el análisis automático de la información. Esto es lo que es la inteligencia artificial, en esencia, es decir, no es más que esto ni menos que esto. Y hablamos de Big Data, de grandes cantidades de información, de Data Mining, sobre esto nuestro compañero probablemente nos ilustrará mucho más, de Machine Learning y de las nuevas formas de Deep Learning, redes neuronales, sistemas borrosos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que si uno dice que está haciendo una investigación sobre los sistemas para el tratamiento y análisis automático de la información y la justicia penal no le publican ningún paper o no le pagan ninguna conferencia. Es decir, es poco atractivo. Por eso necesitamos un término que, sin embargo, es algo más que un mero eufemismo. Es también un desideratum, una muestra de voluntad. La idea es que estos sistemas lo que consigan es emular los procesos cognitivos humanos. Es decir, no estamos hablando ante cualquier tipo de sistema, sino ante sistemas que buscan ser lo más parecidos posibles a lo que, entre comillas, sabemos que es o creemos saber que es la inteligencia humana. Lo que sucede es que todavía, evidentemente, se está lejos. Es decir, de las posibilidades que tenemos los seres humanos de tomar decisiones y las capacidades que tenemos en lo que se denominaría nuestra inteligencia, pues la inteligencia artificial se parece en el razonamiento sintáctico y en el cálculo. De hecho, es muchísimo mejor, entre otras cosas porque en el cálculo probablemente, es decir, nosotros tenemos que ir borrando para aprender de nuevo, cosa que no tiene que hacer la inteligencia artificial. Y de ahí parte un poco los mitos que hay en torno a la inteligencia artificial. Como digo, no se trata en realidad de mentiras o de falsedades, como de medias verdades, que si los comprendemos, probablemente entenderemos mucho más cómo funcionan estas herramientas. El primer mito es el mito que diría que la inteligencia artificial lo que hace es adivinar el futuro. Es decir, la inteligencia artificial como bola de cristal que adivina lo que va a pasar. En realidad, claro, si uno mira el más potente algoritmo de inteligencia artificial que existe en el mundo y con diferencia el de capacidad predictiva mayor que existe en cualquier ámbito, que es el algoritmo de Google del tiempo, se acerca muchísimo a lo que es la adivinación del futuro. No hablo en broma, no hablo de ironía. Esto es la herramienta más brutal que existe, entre otras cosas, por la gran cantidad de información en tiempo real que se está recopilando y que nutre, y es la diferencia con la que nos vamos a encontrar con la criminalidad, que lógicamente no tenemos ni información en tiempo real ni tenemos la gran cantidad de información que hace falta. Cuando miramos si en Barcelona va a hacer buen tiempo, o cuando miramos si va a llover, o si cuál es el viento en la semana, pues lo que estamos haciendo es estimar la probabilidad de que algo pase a partir de datos del pasado. Toda una serie de variables nos permiten por medio de múltiples técnicas matemáticas que básicamente buscan las correlaciones entre determinadas variables, nosotros estimamos que lo probable que pase es esto.
Es decir, que en realidad lo que hace una inteligencia artificial es, pues, como lo que hacemos cuando resolvemos un sudoku. Yo también me gusta poner el ejemplo de los barquitos. Si alguien me dice D2 tocado, pues inmediatamente yo diré D3 o E2. Básicamente es estimar a partir de, digamos, pues una serie de principios que después alguno de ellos explicaré y que nos permiten saber que aquí va a haber ventanas y que aquí lo que va a haber es cielo. Es verdad que puede ser que haya una pelota en el cielo de París si no tenemos toda la información. Si no tenemos todos y cada uno de los datos, evidentemente, pues las predicciones puede ser que no sean acertadas. Y esto es lo que hace que no podemos decir que adivinemos el futuro, sino que estimamos mejor gracias a la inteligencia artificial. El segundo mito es la idea de que la inteligencia artificial es autónoma, en el sentido de que actúa sin supervisión humana y puede tomar decisiones de forma autónoma. Como digo, esto no es mentira, esto simplemente es una verdad, digamos, a medias. En realidad, cuando hablamos de la autonomía en filosofía de la mente, cuando se habla de la autonomía no es, no se considera una variable dicotómica. Es decir, no eres una persona autónoma o no lo eres. Es decir, en realidad se considera que es lineal y que, por tanto, pues entraríamos con la paradoja Sorites de si eres mucho o más, pero es necesario la comparación con algo. Cuando nosotros hablamos de autonomía, podríamos pensar en el modelo de autonomía real, de inteligencia artificial, que sería un modelo que podríamos llamar de no man on the loop, que sería donde un hombre crea una máquina y una máquina en un contexto actúa de forma libre. Ella, es decir, es la máquina la que elige el contexto y la que actúa de una determinada forma. Lo que tenemos en la realidad es algo mucho más parecido a esto. Es decir, un hombre crea una máquina y la máquina actúa en un contexto que ha sido previamente determinado y definido por el hombre. Esto es básicamente lo que tenemos en la actualidad y podríamos poner muchos ejemplos. Es cierto, es decir, que la inteligencia artificial es autónoma, pero digamos dentro de la programación y en el marco de la programación y dentro de unos límites. Es cierto que en la actualidad, con el deep learning y el aprendizaje autónomo, estamos empezando a dar pasos nuevos, donde ya frente al machine learning tradicional, pues ya no hay un aprendizaje, digamos, inicial, sino que ya las capas van aprendiendo por sí mismas y nos encontramos con un aprendizaje muchísimo mejor, hasta el punto de que es posible que nosotros no seamos del todo conscientes de cómo ha aprendido la máquina y las variables que ha utilizado. Y esto tiene las nuevas implicaciones jurídicas y éticas muy interesantes y muy importantes. El tercer mito, un mito que a mí me parece crucial, tiene que ver con la idea de la magia del algoritmo, algo así como la alquimia que hay detrás de la inteligencia artificial, y que en el fondo nos transmite la idea de que la inteligencia artificial es básicamente matemáticas, que en realidad, vuelvo a decir, no es falso, pero no es del todo cierto. En realidad, la inteligencia artificial no se alimenta de cifras, se alimenta de datos. Y entender esto es muy importante, porque si no entendemos esto, es probable que hagamos una mala utilización y juguemos con cifras y no juguemos con datos. Los que saben jugar con datos son los expertos en datos, que en el caso de que sean datos sobre conductas humanas, pues serán los psicólogos, o serán pues los sociólogos, o serán los criminólogos. Es decir, este, por ejemplo, es uno de los árboles de decisiones que nosotros estamos utilizando en el algoritmo que hemos creado, en Moderat, que estamos realizando, que después explicaré, para la Unión Europea, para detectar mensajes radicales en Internet. Como pueden ver, es una cosa muy compleja ahí, con muchos numeritos, etcétera, etcétera. En realidad, con lo que se corresponde esto, es con tweets, con números de retweets, con números de seguidores, con mensajes que han sido previamente categorizados de forma por humanos como mensajes de odio, mensajes de no odio, mensajes radicales, etcétera, etcétera. A lo que corresponden los números, en realidad, es a datos relativos a conductas y, sobre todo cuando hablamos de justicia criminal, datos de conductas humanas y relacionados con, por tanto, y esencialmente con marcos teóricos. Es decir, no podemos construir, aunque después utilicemos los modelos matemáticos más complejos para que jueguen con las variables, no podemos no tener en cuenta los marcos teóricos de la psicología, de la sociología, de la criminología, si queremos realmente entender qué es lo que hay detrás de una determinada toma de decisiones o qué es lo que hay detrás de una determinada problemática entre variables. Y el cuarto mito, el último, pero que a mí me parece crucial, es, digamos,
un mito que a mí me llama muchísimo la atención, que es la idea de que el hombre es perfecto y viene, es decir, o bien de que no se toman decisiones en el mundo y de que no se van a seguir tomando, o bien de que las decisiones que se toman en el mundo se toman sin errores. Es decir, es el mito de la irrupción de las máquinas en un mundo perfecto, idílico, sin decisiones, sin errores. En realidad, la caja negra tiene muchos problemas y la caja blanca de los algoritmos los tiene, pero la caja gris también. Es decir, desde hace muchísimo tiempo sabemos que los seres humanos no están exentos de sesgos y de heurísticos múltiples. Y cuando hablamos de comparar la inteligencia artificial, de hablarlo con la inteligencia humana, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿con cuál la vamos a comparar? ¿Con la ideal o con la real? Cuando hablamos de comparar la toma de decisiones que hacen las máquinas, ¿las vamos a comparar con las tomas de decisiones a partir de los resultados perfectos, ya de los resultados, o de las tomas de decisiones que toman los jueces, que toman los policías? En el ámbito de la justicia criminal sabemos cómo funciona la identificación policial del perfil étnico con datos científicos. Sabemos también la existencia de lo que se llama dirty policing y sabemos la existencia de datos, sobre todo en Estados Unidos, de datos que corresponden a realidades, que no corresponden a realidades en definitiva. Sabemos que tenemos sesgos, sabemos que tenemos atajos heurísticos en la toma de decisiones. Lo que no podemos hacer es pretender que las máquinas sean mejores que un hombre perfecto, sino que el hombre que tenemos en la actualidad, el ser humano que toma decisiones en la actualidad. Y esto es muy importante de cara a la valoración que vamos a hacer y cuando vamos a tomar la decisión de no poner en marcha herramientas de valoración del riesgo de este tipo, porque en realidad lo que van a hacer es equivocarse y nos van a dar falsos positivos. ¿Y los jueces cuántos falsos positivos y cuántos falsos negativos están adoptando en el mundo real? Bien, en definitiva, las inteligencias artificiales son sistemas de análisis y tratamiento automatizado de la información que se convierten en poderosísimas herramientas de estimación que son y deben ser controladas por seres humanos para realizar predicciones a partir del conocimiento de las ciencias sociales y que en la mayoría de los casos en la actualidad para lo que sirven son para tomar decisiones que ya se tomaban y que no estaban exentas de errores. Vamos a ver cómo funciona en la actualidad la inteligencia artificial en el sistema de justicia criminal. En la actualidad, la inteligencia artificial ya se está utilizando tanto para la prevención del crimen como propiamente para la justicia criminal, aunque esencialmente en Estados Unidos, aunque está empezando pues también en muchos otros lugares y por supuesto también en Europa y en España en particular. Vamos a distinguir estos ámbitos porque yo creo que es importante hacerlo. Me iba a centrar específicamente en la justicia penal, pero debido al aumento de tiempo he decidido, porque me parece interesante, plantear también cómo funciona en el ámbito de la prevención del crimen. En el ámbito policial y de la prevención del crimen existen dos tipos de herramientas de inteligencia artificial que se están utilizando, que podríamos llamarlas place-based o person-based, es decir, basadas en el lugar o basadas en las personas. Las herramientas predictivas basadas en el lugar son, con diferencia, las que más se están utilizando, las que más se han implementado y las que más se están usando en la actualidad. Vamos a ver en qué consiste en realidad el policing predictivo. El policing predictivo, el término policing es un término que a ver quién encuentra el término en castellano, que realmente, porque a mí no me gusta nada utilizar estos términos en inglés, pero es que de momento lo más parecido es el término policiamiento y antes me suicido yo que utilizar esa palabra. Es la acción policial, es que no vale exactamente igual, pero la acción policial basada en evidencias tiene una herramienta más. Básicamente, cuando hablamos de predictive policing, lo que hablamos es de la suma del análisis delictivo más las grandes cantidades de información. Cuando hablamos de análisis delictivo, es una parte de la criminología más centrada en el lugar, más centrada en el evento, la trilogía de la teoría de las actividades cotidianas, la rational choice, la teoría de la acción racional y el patrón delictivo, se unen para establecer herramientas para el análisis del delito. Nos olvidamos, no del todo, pero nos olvidamos de las causas de la delincuencia y nos centramos en las causas del evento delictivo concreto que acontece en un momento determinado, en ausencia de un guardián determinado y sobre una víctima concreta. Nos centramos en eso y hacemos análisis de qué elementos tienen que concurrir y nos centramos en el lugar, en los guardianes, etcétera, etcétera. Esas son las técnicas de análisis delictivo que son la base, y por cierto, si no son la base, va a estar todo mal. Es decir, si hacemos Big Data sin tener datos, sin hacer técnicas de análisis delictivo, nos va a salir una cosa muy extraña, y ya ha pasado, consumamos el Big Data, las grandes cantidades de información.
¿Qué es lo que se espera desde una perspectiva de expectativa exagerada? Básicamente que sea capaz de predecir dónde va a ocurrir el crimen o quién lo comete, que no cometa errores y que prácticamente no necesite una supervisión humana. Pero lo que hace en realidad no es eso, no es eso, sino que lo que hace es estimaciones probabilísticas de riesgo asociadas a lugares y a personas, esencialmente a lugares, arroja falsos positivos y falsos negativos, como también lo arroja el policía que toma la decisión de por dónde va a patrullar hoy, que es una decisión que, por cierto, tiene que seguir tomando todos los días, y necesita supervisión humana. ¿Qué problemas tiene? Pues el problema principal no es de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial diseñada por los informáticos está muy bien. El problema que tiene esencialmente son los datos de los que parte. En primer lugar, porque dispone de datos limitados. Estamos hablando, no estamos hablando de forecasting, estamos hablando de crimen, estamos hablando de la multicausalidad, de comportamiento humano, y por tanto disponemos de muy pocos datos en comparación. Es decir, ¿qué porcentaje de datos del pasado con respecto a los determinantes de la conducta humana? El 1%, el 0,01%, es decir, los datos son muy poquitos, y pese que hay miles de datos, pero comparados con lo que realmente necesitaríamos para predecir. Y ese es el segundo problema, que la inteligencia artificial va a funcionar bien si tenemos datos, y necesitamos datos, se alimenta de datos, cuantos más datos mejor. Y este es el problema también, que vamos a tener que sentarnos muy en serio a decidir qué datos y qué datos no podemos compartir para utilizarlos para la inteligencia artificial. Es decir, en realidad lo que ponemos en riesgo es la privacidad. Porque es verdad que si las videocámaras nos grabaran todos los días cómo nos comportamos y establecieran complejos algoritmos para determinar cómo actuamos, es posible que pudieran determinar quién va a, pues por ejemplo, realizar una conducta tan poco cívica como la que vi yo ayer en Barcelona, de un tipo que por la mañana meaba en la calle y hacía un movimiento previo que yo dije, este tío va a mear, porque se movía tres veces así, miraba para allá, miraba para acá, y a lo mejor el algoritmo lo detectaría. Pero ¿queremos en serio estar grabados todos los días? ¿Queremos todos los días que se graben nuestros movimientos para que una CCTV sea capaz de decir cuando alguien va a realizar una micción ilícita? Es decir, realmente hay que plantearse, nunca se me ha ocurrido el concepto de micción ilícita, perdón, acabo de improvisar. Soy así, perdón. Claro, ahora es decir, mi conferencia será recordada como el de la micción ilícita, pero, lo cual tendrán que explicarlo. Perdón. Y el gran problema que tiene en la actualidad la inteligencia artificial es que reproduce los errores de los datos así como sus sesgos. Es decir, los datos de los que alimentamos la inteligencia artificial son sus fallos. Esos son sus errores. Los sesgos de esos datos, que lo están, son sus sesgos. Y este es el gran problema y lo que tenemos que vigilar, como después explicaré. Cuando hablamos de fuentes de datos, por ejemplo, va a ser muy importante en el predictive policing si utilizamos datos de arrestos o datos de denuncias. Los datos de arrestos básicamente imitan los patrones de la actividad policial. Y la actividad policial puede ser que corresponda, y en Estados Unidos pasa, a lo que se denomina el dirty policing. Y puede ser que corresponda a determinados sesgos discriminatorios y que, por tanto, estemos copiando esos sesgos. También, claro, lógicamente es perfectamente posible que utilicemos datos de denuncias. Y esto cambia, porque las denuncias corresponden con hechos. Y si son denuncias, como después explicaré, de un determinado algoritmo, que después dan lugar a delitos, estos son hechos de la realidad. Y aquí el sesgo es muchísimo menor. Bien. Estas son las principales herramientas, a ver si lo he hecho bien, sí, creo que está todo bien, que se utilizan en la actualidad para el predictive policing. Voy a explicar muy por encima dos o tres de ellas y algunos ejemplos en España. Este es PredPol. PredPol es la estrella de las herramientas de predictive policing. Hay más de 50 o 60 municipios en Estados Unidos que utilizan PredPol y bueno, es también la joya de todas las críticas, hasta el punto de que Jeff Brandingham ya, cualquier artículo que publica, sale en determinadas revistas, un peligroso nuevo estudio del creador de PredPol. Es decir, ya incluso hay una caza de brujas con respecto a estos sistemas. Jeff Brandingham es de la nobleza, es el hijo de Paul y Patricia Brandingham, que son los creadores de la geometría del crimen, de la teoría del patrón delictivo. Él en principio era antropólogo, pero hubo un determinado momento que se decidió a dedicar al estudio del crimen y hacer negocio, y la verdad es que le ha ido muy bien. No digo lo de hacer negocio en un mal sentido.
PREDPOL es un algoritmo enfocado a reducir la delincuencia patrimonial. Esto es muy importante. No se centra en otras cosas, no predice otro tipo de crímenes, sino que está enfocado a la delincuencia patrimonial, bien hurtos, robos, burglaries, robos en casas, etcétera, etcétera. Y incorpora un algoritmo similar a los utilizados para la predicción de seísmos. Claro, esto yo recuerdo, es decir, hay quien se sonríe, pero yo recuerdo que esto fue hace semanas, salió un artículo precisamente en el que un sociólogo entrevistado por el periodista criticaba que no se pueden comparar seísmos y delitos, ¿no? Obviamente no se, bueno, sí, se pueden comparar, pero desde luego no son lo mismo. Pero pregunto a todos ustedes, ¿en qué tienen parecido los seísmos, pero digo desde una perspectiva científica, y los crímenes? ¿Tienen algo parecido? Estoy preguntando en serio, si alguien lo sabe puede incluso levantar la mano. ¿Cómo? La prevención. ¿La prevención? ¿En qué sentido? No sé quién me lo está diciendo, por cierto. ¿En qué sentido? Pero estudiarlos, es decir, fijándonos en qué. No del micrófono. Si yo lo traduzco desde aquí a distancia, le doy volumen. Es que si no vamos a estar demasiado tiempo. Gracias, muy amable. En realidad se parecen en alguna cosa. Básicamente, cuando los sistemas de prevención de los seísmos, a lo que atienden es a las réplicas, ¿no? Básicamente, cuando hay un terremoto de alta intensidad, previamente siempre ha habido pequeños terremotos anteriores. Se producen después, posteriormente se producen réplicas. Esto, claro, esto puede parecer extraño, pero en criminología, digamos, y en ciencias sociales no tenemos leyes. Los psicólogos no tienen leyes, los sociólogos tampoco, los criminólogos no tenemos leyes. Pero si hay algo parecido en la criminología a las leyes, una de las poquitas leyes que existen en criminología es el principio de victimización repetida. Básicamente es que cuando una persona ha sido víctima de un delito, tiene muchas más posibilidades de ser víctima de un delito que una persona que no lo ha sido. El principio de victimización repetida es uno de los principios en los que se basa PREDPOL. Otro es el principio de victimización cercana, que está relacionada sobre todo con los delitos de robo y con los delitos de hurto. Si ha habido un robo en un sitio, es mucho más probable que un robo o un hurto acontezca en un lugar cercano que en un lugar lejano. Esto es PREDPOL. Esto es PREDPOL, poco más. Es decir, esperábamos la gran sofisticación y en realidad PREDPOL es esto, no es mucho más. Lo que hace es predecir a partir de los eventos que han acontecido dónde van a acontecer a partir de estos dos principios y de la idea del viaje al crimen, del decaimiento, los criminales cometen delitos en zonas cercanas, lo hacen en los sitios por los que se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. No es mucho más. Otro algoritmo que se está utilizando y otra herramienta que se está utilizando en muchos sitios es RTM, Risk Terrain Modeling. La herramienta, nosotros, esta es la que utilizamos en Crimina. Bueno, utilizamos varias, pero esta es una de las que estamos utilizando para nuestro algoritmo de detección de accidentes de alcoholemia en las vías que hemos hecho para la Dirección General de Tráfico. Básicamente, el Risk Terrain Modeling lo que hace es identificar las características ambientales relacionadas con el delito. Es decir, parte de principios similares a los establecidos por PREDPOL, pero con un cambio. Se centra más en el lugar todavía y en la idea de los crime attractors y los crime generators. Básicamente la idea de que hay lugares que por sus características atraen delincuentes motivados y hay lugares que también por sus características lo que generan son oportunidades delictivas derivadas de la frecuente convergencia entre víctimas y agresores en ausencia de guardianes. Básicamente es esto. Lo que hace RTM es, de todo este macro poliedro que aquí tenemos, hay un montón de variables, un montón de sitios, un montón de lugares. Tenemos gasolineras, tenemos gimnasios, tenemos clínicas, tenemos lugares de venta de drogas, parques, películas, bancos, etcétera, etcétera. Dependiendo del delito, se seleccionan los elementos que, conforme a las evidencias científicas, se sabe que, en principio, pues generan posibilidades de atraer delincuentes o de generar oportunidades delictivas. Se sitúan en el algoritmo y se le atribuye mayor o menor riesgo el lugar a partir de esto.
Esto es Risk Terrain Modeling. Ciertamente funciona un poquito mejor, podríamos decir, que PREPOL, pero las bases son muy parecidas. Y este es el último, una de las últimas novedades, que a mí me gusta mucho, sobre todo porque a mí lo estético me encanta, y este me parece monísimo, que es HunchLab. HunchLab es una herramienta que se está utilizando en varias ciudades y que, bueno, lo que hace básicamente es sumar los principios de PREPOL y de RTM. Como puede ver, establece una cuadrícula, con los cuadrados se asignan el riesgo a partir de los crímenes que ha habido de un determinado tipo, y además lo que hace es que a eso le suma el riesgo del lugar. Le suma el riesgo del lugar por el tipo de elementos que tiene. Lo que hace es que la casilla es de cada color dependiendo del crimen que se pueda acontecer. Entonces, sí, es muy intuitiva, y para los policías es, hoy me apetece coger a ladrones de este tipo, y entonces se va a esta zona. No es exactamente así, pero en realidad, es decir, es muy intuitiva en ese sentido. Y después tenemos una de las que se utilizaba más en algunas de las ciudades, pero sobre todo en Nueva Orleans, que estaba realizada por Palantir, que es NOLA. El problema que tiene es que no podemos decir cuáles son las bases criminológicas, aunque las podemos imaginar. ¿Por qué? Porque esta está basada en un black box algorithm. Es decir, es un algoritmo caja negra. No sabemos exactamente cuáles son las, digamos, no sabemos el algoritmo, no lo tenemos, y por tanto no sabemos cómo establece las variables, qué peso da a cada uno de los elementos. Aunque podemos imaginarlo, lo que hace NOLA, o lo que hacía, porque por cierto Nueva Orleans hace un par de meses el nuevo alcalde decidió que no la iba a seguir utilizando, es utilizar, además de datos de, digamos, delitos en los lugares, datos de arrestos y datos sobre informes policiales. Es decir, que es posible que ya no estemos ante una, digamos, herramienta predictiva basada en el lugar, sino también basada en las personas. Otras aplicaciones de policing predictivo basados en lugares que existen en España, pues les hablaré, por ejemplo, de una investigación muy interesante que está realizando Camacho Collados, que es un policía nacional que se ha formado en varios lugares y que trabajó con nosotros en el Centro Crimina hace 3 o 4 años y con el que colaboramos. Él ha realizado una investigación muy interesante sobre cómo crear, digamos, los distritos policiales a partir de datos de inteligencia artificial y alimentando para que cada semana se vayan estableciendo los distintos distritos policiales a partir de cómo cambia el delito y cómo evoluciona a partir de la propia ecología y del paso del tiempo. Realmente muy interesante. Esto es MapVial, que es la herramienta que yo les he hablado para la Dirección General de Tráfico, en la que hemos utilizado distintas técnicas para establecer, digamos, una herramienta de predicción de dónde se van a producir accidentes relacionados con alcoholemia en toda España. Esto es la provincia de Alicante. Lo que hemos utilizado, se ven ahí unas rayitas rojas, amarillas y naranjas. Básicamente hemos descartado la técnica de los puntos y la técnica del kernel para utilizar segmentos de vía, y creado pues un algoritmo que es este y que es muy bonito y muy chulo porque es nuestro, pero es white box, está totalmente abierto, se puede comprobar, que utiliza elementos ambientales basados en dónde se han producido también los accidentes para determinar dónde se van a producir, y al que hemos incluido además RTM, hemos incluido Risk Terrain Modeling y análisis de los distintos elementos que hay en cada uno de los sitios. Tenemos mapas de, bueno, iba a decir de toda España, pero en realidad Cataluña y País Vasco no, aunque deberíamos y nos encantaría poderlos hacer, que a partir de las gasolineras, las licorerías, las discotecas, los prostíbulos, etcétera, etcétera, y de todos los elementos de donde se producen los accidentes, establece unos cálculos predictivos muy altos respecto a dónde se van a acontecer, como digo, accidentes relacionados con alcoholemia. Y esto es Moderat, que es la herramienta que todavía no es pública, que hemos realizado, que estamos realizando en el seno del proyecto europeo Pericles, que estamos realizando con un consorcio de 9 países, 19 socios, pero que la herramienta Moderat la estamos realizando en Crimina. Moderat es place-based, está basada en el lugar, pero en el lugar, en el ciberespacio. No lo voy a explicar, pero básicamente a partir de la idea de que también hay espacios o, digamos, lugares en Internet donde se producen las cosas, y por tanto
lo que hace es detectar mensajes radicales no solo a partir de palabras, como funcionaba la mayoría de las herramientas de la actualidad, sino a partir de metadatos asociados a los tweets, número de seguidores, número de mensajes, etcétera, etcétera, y elementos variables que tienen que ver con la visibilidad, con el anonimato de los usuarios en Internet. No voy a explicar mucho más de esto, porque quiero pasar ya, para terminar con esto, a lo que es las herramientas predictivas basadas ya en las personas. Cuando hablamos de inteligencias artificiales preventivas basadas en personas, lo que hablamos es, por ejemplo, de inteligencias artificiales en tiempo real, por ejemplo, de reconocimiento facial, pero sobre todo de lo que hablamos es de las denominadas subject lists o de listas de sujetos en riesgo, que básicamente lo que utilizan es análisis de redes sociales a partir de ideas del principio de Pareto, que explicaré a continuación. El problema que tienen estas herramientas son que los problemas éticos son muchísimo mayores, los sesgos cognitivos son altísimos y aunque se utilizan de apoyo a la toma de decisiones, precisamente por el tipo de toma de decisiones que están apoyando, después hablaremos de COMPAS, ya cuando hablemos de inteligencia artificial aplicada al sistema de justicia penal, es posible que sea más problemático. También podríamos hablar, pues por ejemplo, de herramientas como DAS, que están haciendo Microsoft y el Departamento de Policía de Nueva York, que lo que hacen es, con toda la CCTV, monitorizar las matrículas, pero no solo monitorizar las matrículas en tiempo real, sino relacionarlo con datos de los sospechosos, con también la forma de comportamiento, aceleraciones bruscas y toda una serie de elementos en el algoritmo que sirve para detectar posibles movimientos sospechosos. DAS, bueno, pues es una herramienta que es posible que empiecen a haber más en el futuro. Y después, el prototipo de las herramientas person-based es The Hit List. The Hit List es un algoritmo diseñado por Miles Wernick en el Instituto Tecnológico de Illinois, que básicamente lo que hace es identificar a los jóvenes con mayor riesgo de sufrir, vamos, de ser víctima de un homicidio violento con arma de fuego. Básicamente es una lista de potenciales víctimas de armas de fuego, que básicamente lo que se basa es en análisis de redes sociales y en el principio de Pareto. Es decir, este que ven aquí es David M. Kennedy, que es el autor de la teoría de la disuasión focalizada. Yo soy muy fan. La disuasión focalizada no tiene que ver tanto con la inteligencia artificial como precisamente con la idea de inicio de que siempre en un 100%, es decir, en un universo hay un 20% de los fenómenos que explican un 80% de los mismos. Hay un 20% de los sujetos que explican un 80% del fenómeno. Esto que matemáticamente es muy robusto y está muy demostrado en ciencias sociales y en criminología en particular, tiene muchísimas demostraciones, como por ejemplo, bueno, ya las investigaciones de Sherman, de otros, el 40% de los homicidios emanan del 4% de los individuos de un determinado barrio, el 4% de individuos va aumentada su probabilidad de convertirse en víctima en 900%. A partir de ahí se crean las ideas de disuasión focalizada. No nos centremos en amenazas de castigo generales, sino en amenazas o en mensajes directos a estos sujetos. En realidad la disuasión focalizada tiene que ver también con community policing, con una policía muchísimo más cercana, etcétera, etcétera, pero también con la posibilidad de crear, pues, una serie de algoritmos que los que nos permitan es establecer quién va a morir. Y esto, por ejemplo, en su haber, entre comillas, ellos dicen que son capaces de tener éxitos como este. El 80% de las personas víctimas de violencia de arma de fuego el fin de semana del Día de la Madre, no me pregunten por qué, en 2016 estaban identificadas por el algoritmo. Claro, ¿esto es un éxito? Pues esto es un éxito, no sé si es un éxito o un fracaso, podríamos plantearlo. El 78% de las personas víctimas de violencia de arma de fuego el día del memorial en 2016 estaban identificadas por el algoritmo. Ahora después hablaremos de los problemas éticos que esto plantea. Pero entro ya para los últimos 15, 20 minutos, wow, en digamos, el análisis de la inteligencia artificial aplicada ya a la justicia penal y en particular la valoración del riesgo de violencia por medio de Big Data. Vamos a ver básicamente esto, es decir, en qué consiste, qué se espera de ella y qué problemas tiene. En cuanto a lo que consiste, de nuevo, consiste en que al Big Data le sumamos, en este caso,
en este caso ya no técnicas de análisis delictivo, sino herramientas de valoración del riesgo. Lo voy a explicar aquí lo que significan las herramientas de valoración del riesgo. Bueno, en el Centro de Estudios se ha hablado muchísimo y se sigue hablando muchísimo, y además hay investigadores como Antonio Andrés, como tantos otros, que están trabajando magníficamente en la realización de herramientas de valoración del riesgo, porque saben lo que es. Pero básicamente, ¿qué se espera de estas herramientas? Pues que evalúen científicamente el pronóstico de reincidencia de cada persona, que reduzcan la población penitenciaria y el número de personas con medidas de internamiento. Hay que decir que en Estados Unidos la razón por la que se están aplicando es precisamente porque ellos son conscientes del problema que tienen penitenciario y el problema de masificación de las cárceles, y quieren acabar con él y quieren, por tanto, bajar el número de personas que son internadas, y que no cometa errores de valoración. Pero en realidad lo que hace es realizar estimaciones sobre el riesgo de violencia, más que sobre el riesgo de reincidencia. Cambia el paradigma. Es decir, no estamos hablando de riesgo de reincidir en un delito, estamos hablando de riesgo de violencia. Y esto, es decir, yo no digo que esté mal, lo que digo es que tenemos que saber que estamos hablando de cosas distintas. Es un instrumento que en realidad lo que sirve es para apoyar la toma de decisiones de jueces, y lógicamente arroja falsos positivos y falsos negativos, y necesita supervisión clínica. ¿Qué problemas tiene? Pues de nuevo, el primer problema son los datos. En primer lugar, por las fuentes de datos. Los tipos de datos que incorpora son básicamente edad, género, datos sobre contacto previo con el sistema de justicia penal y pocos más. Claro, hay sistemas de valoración del riesgo que ya hacen pues determinadas encuestas y otros tipos de datos respecto a otro tipo de variables, y pueden ser más precisos. En general, son datos muy generales que se refieren a violencia y no particularmente a reincidencia, con lo cual hay que saber a qué tipo de delitos se pueden aplicar y para qué tipo de violencia. Lógicamente reproduce los errores y los sesgos existentes en los datos. Es decir, puede haber, en primer lugar, malos datos. Estos son los sesgos por malos datos, que pueden ser bad data, simplemente pues que yo digo que los hombres tuitean menos mensajes violentos que las mujeres en Internet, básicamente porque eso me salió en mi estudio de 4 millones de tweets, pero esto no es representativo absolutamente de nada. Y si yo, a partir de ese algoritmo, asigno un valor mayor a ser mujer, a la posibilidad de publicar mensajes de odio, estoy haciendo bad science, estoy haciendo bad data. Y después el dirty data, los datos que provienen de un mal análisis de la realidad, es decir, que la realidad previamente ha sido vista con malos ojos por motivos discriminatorios o por los que sea, o por nuestros sesgos. Pero después tenemos los sesgos de la realidad, que también existen y que hay que tener en cuenta si se pueden utilizar o no, y este probablemente sea lo más problemático y lo más interesante. Es decir, la mayoría de las agresiones los cometen hombres jóvenes. ¿Eliminamos el género y la edad de los algoritmos? Todos estamos de acuerdo en que eliminamos la raza, lo cual en Estados Unidos absolutamente no sirve para nada, porque la raza está segregada por barrios y, por tanto, en realidad, en el momento en que miramos en los lugares, estamos segregando racialmente exactamente igual. Pero venga, es decir, vamos a decir que somos guays y quitamos la raza. ¿Quitamos el género y quitamos la edad? Claro, esto puede ser un problema, porque si quitamos el género, lo que nos van a salir es muchísimos más falsos positivos, porque oiga, los que realizan actos violentos son los hombres. Entonces, los tenemos en cuenta, pero ahora hablaremos de esto. La siguiente parte de problemas que tiene es la transparencia. Es decir, en realidad, la mayoría de estos, también porque los que sabemos en la actualidad y los que tenemos en la actualidad son así, sobre todo pensando en Compass, son black box. Básicamente porque son realizados por empresas privadas y porque hay copyright. Y los algoritmos son inmediatamente objeto de protección por el copyright. Y por tanto, para que no sean copiados, y esto ahora después veremos en la sentencia del caso Loomis, directamente no se dan públicamente. Claro, si no sabemos cómo funciona el algoritmo, ¿cómo podemos defendernos frente a él? El ejemplo más paradigmático, porque es todavía, podríamos decir, el único que se está utilizando ya de forma sistemática en la justicia criminal de Estados Unidos, es Compass. Compass es, pues eso, una herramienta de inteligencia artificial para apoyar, digamos, la toma de decisiones relacionada con cuánto tiempo pasa el sujeto en prisión, a qué lugar penitenciario va después de una revisión, etcétera, etcétera, etcétera. Si se le aplica una medida o un determinado internamiento u otro, todas estas decisiones el juez las apoya en Compass. En principio, los objetivos, como digo, es estimar mejor la probabilidad de reincidencia y, por tanto, pues superar los sesgos y conseguir pues que haya más personas donde no se establezcan pronósticos altos.
El COMPAS se hizo famoso por varias discusiones, pero sobre todo por una sentencia, la sentencia del caso Loomis. Eric Loomis fue detenido en 2013, conducía un vehículo robado implicado en un tiroteo. Loomis se acabó declarando culpable de ambos delitos, es decir, de haber participado en el tiroteo y de conducir un vehículo robado, y el juez decidió, debido a que COMPAS le atribuía un alto riesgo de reincidencia, aplicar una medida de 6 años de prisión y 5 de libertad vigilada. Esto se recurrió, la defensa recurrió al Tribunal Supremo y el recurso finalmente fue desestimado, alegando muchas cosas sobre las que podemos hablar después en el debate, pero básicamente diciendo que se utilizaban datos en herramientas de valoración del riesgo y que, por tanto, una cosa un poco excepcional, diciendo que como todavía no se sabe demasiado respecto a cómo funcionan las herramientas de valoración del riesgo, no podemos aceptar este recurso porque si no, no van a seguir funcionando. Esto lo dice más o menos así el tribunal americano. Básicamente se desestimó y se aceptó. O hay un estudio que se publicó y se hizo muy famoso en Estados Unidos de una empresa, de una institución y una revista en relación con derechos humanos que se llama ProPublica, que venía a decir que COMPAS era una herramienta discriminatoria. El titular es: hay personas que están siendo juzgadas por una inteligencia artificial que además es racista. Esto era el titular. Lógicamente, periodismo de alto nivel, porque en realidad el estudio crítico era una patrañita. Era una pequeña patraña. El estudio, básicamente, lo que decía es que el algoritmo arrojaba un alto número de falsos positivos cuando evalúa a personas negras, y el algoritmo arroja un alto número de falsos negativos cuando evalúa a personas blancas. Hay un contraestudio científico muy interesante, que tampoco defiende COMPAS, que no defiende su utilización, pero que básicamente lo que critica es la metodología y las conclusiones del estudio anterior de ProPublica, y lo que dice básicamente es que COMPAS predice el riesgo de reincidencia de forma similar para ambas razas, que en realidad la variable raza no añade ningún poder explicativo y que, por tanto, en realidad es posible que el sesgo de lo que venga es del sistema de justicia y no tanto de la inteligencia artificial, pero además ni siquiera de cómo están configurados los datos. Y, por tanto, es posible que la inteligencia artificial pueda servir para eliminar un sesgo que, por otra parte, parece que los jueces en Estados Unidos, según demuestran los análisis de sentencing, tienen todavía mayor que las herramientas de inteligencia artificial. Además de que dice, y sobre esto hay una discusión en la que yo no voy a entrar, pues los metaanálisis concluyen que las valoraciones de riesgo actuariales son superiores a los juicios desestructurados. Voy a ir terminando. Lo más interesante del tema son varias investigaciones publicadas en 2018 y 2019, una de ellas muy reciente que no he puesto en diapositiva, de Monahan, realmente muy interesante, un psicólogo jurista de la Universidad de Virginia, y que va en la línea también de estos análisis que están haciendo el Departamento de Estado, y que lo que vienen a decir es que las inteligencias artificiales suelen dar pronósticos de valoración del riesgo menor que los que dan finalmente los jueces. Y es más, que los jueces no están utilizando las herramientas de valoración del riesgo en absoluto, hasta el punto, por resumirlo, un juez que tiene un 80% de valoraciones del riesgo altas, cuando la inteligencia artificial le dice valoración del riesgo baja, lo que hace es meter en prisión. Y la herramienta le está diciendo valoración del riesgo baja. Es decir, que estamos preocupadísimos por los sesgos de la inteligencia artificial, y resulta que si aplicáramos la inteligencia artificial de forma aséptica, habría muchísimas personas, concretamente se dice que hasta un 25% un 25% más en medidas alternativas que en prisión. Lo cual no significa que está bien, lo cual significa que tenemos que mirar ambos sesgos y preocuparnos por ambos. Bien, termino. Prospectiva. ¿Hacia dónde debemos ir en materia de inteligencia artificial y justicia penal? A ver, podemos decidir renunciar a la inteligencia artificial. Si queremos, nos sentamos y decimos que no. No, en realidad no podemos. Es decir, es mentira. Ya se está utilizando, se va a
utilizar por empresas privadas y, por tanto, es decir, si mantenemos a las empresas públicas, a las instituciones públicas fuera de la inteligencia artificial, estaremos en una desventaja competitiva bestial. No, no podemos decir que no utilizamos la inteligencia artificial. Entonces, lo que tenemos que decidir es cómo lo hacemos, con qué datos, para qué usarla y cómo usarla. Es decir, tenemos que comprender que tenemos que intentar utilizar datos fiables, datos públicos. Tenemos, además, que comprender para qué la estamos utilizando y diferenciar muchísimo el valor de los falsos positivos, los falsos negativos, la importancia de los sesgos según para qué lo estamos aplicando. No es lo mismo meter a una persona en prisión que decidir por dónde va a patrullar un coche. Y esto, es decir, por tanto, es decir, las cautelas que hay que tomar son absolutamente distintas. Y además tenemos que usarla sobre la base de unos principios. Esto es en lo que estoy trabajando yo en los últimos meses y en los próximos meses o años, no lo sé, espero que sean meses, básicamente la creación de unos principios para la utilización de la inteligencia artificial en el sistema de justicia penal a todos los niveles. Serían los principios, son el principio de validez, principio de equidad y principio de transparencia. El principio de validez lo que viene a decir es que tiene que haber bases científicas serias, medio rigurosas y el máximo posible, y además tienen que ser públicas y tienen que poder ser contrastadas y tienen que poder ser discutidas para que efectivamente nosotros establezcamos determinadas correlaciones sobre las cuales se construye una inteligencia artificial. La validez es esencial. En segundo lugar, tiene que ser inteligencias artificiales justas en el sentido de equitativas y que no establezcan discriminaciones. Básicamente sesgos que, digamos, desde una perspectiva abstracta y general vengan predeterminados y no se correspondan con la realidad. Ahora bien, en cuanto a qué hacer con los sesgos de la realidad, aunque es una discusión compleja y tendría que matizar mucho al respecto, creo que debe utilizarse la realidad siempre que la misma, y entraríamos en la siguiente, sea transparente. Es decir, creo que no podemos renunciar a los datos de la realidad porque nos jugamos, sobre todo en determinadas herramientas, en la valoración del riesgo, no podemos utilizar los datos de la realidad porque nos jugamos muchos falsos positivos y el sistema penal no debe tolerar una persona en prisión que no deba serlo. Eso nos obliga al principio de transparencia. Básicamente, el principio de transparencia parte de la idea de trazabilidad. Los algoritmos deben poder ser trazables. Deben poder ser trazables. Y, por tanto, si un algoritmo no es trazable o en la medida en que no lo sea, deberíamos no utilizarlo. Y esto sé que nos causa muchísimos problemas. También es verdad que dependiendo de para qué. Pero no nos vale. ¿Por qué? Porque debemos ser capaces, en primer lugar, de defendernos y de establecer. Es decir, si al final la cuestión es que tengo 23 años y soy un hombre y esto me establece un 70% de la valoración del riesgo, ok. Pero oiga, dígamelo, porque sobre la base de esto no se puede, exclusivamente no se puede tomar una decisión tan grave como un internamiento u otros. Es decir, probablemente comprenderá el juez que es necesario un juicio clínico mayor y, por tanto, tendremos que aplicar estas herramientas junto a las que ya aplicamos. Es decir, esto tiene que ser una herramienta de apoyo transparente, trazable y que comprenda perfectamente el juez. Si no es así, no lo podemos hacer. En este sentido, cuando hablamos, y termino, de las herramientas que hay ahora, PredPol. ¿Cómo es PredPol? Bueno, pues digamos que podría tener una validez baja. Curiosamente, pese a lo que se dice, lo que es alto es la equidad. PredPol es una herramienta no discriminatoria en absoluto y, sin embargo, en términos de transparencia es media. Pero el problema que tiene PredPol es que no hay evidencias de que la policía predictiva funcione. No las hay. No las hay. Es decir, no existen evidencias científicas. Es verdad que en el estudio existe un estudio de Curi donde hace un análisis, no es un metaanálisis y no tiene, pero es un análisis bastante potente de todo lo que hay y donde llega a la conclusión que efectivamente no hay evidencias de que funcione desde una perspectiva preventiva. Es verdad que han hecho estudios los propios de PredPol diciendo que tiene una valoración mejor, pero tal y como están realizados no vale. Es verdad que RTM ha realizado dos estudios con grupo control experimental y claro, y es verdad que las ciencias sociales y en el mundo real hacer estudios experimentales de estas características es complicadísimo, pero necesitamos evidencias y de momento PredPol no las tiene. Es verdad que equitativamente, como digo, se nutre de datos de denuncias de delitos demostrados y condenados como delitos y por tanto desde una perspectiva de justicia es una herramienta, digamos, que no se puede considerar discriminatoria, no se basa en tasas de arrestos y solo respecto a determinados delitos y eventos relacionados con esos delitos. Y en términos de transparencia, bueno, no proporciona los parámetros de cálculo. ¿Qué ocurre con la hit list o con el anterior que se evaluó el SSL?
Podemos decir que el policing predictivo basado en personas todavía no se puede utilizar conforme a estos principios porque no hay demostración científica, es muy baja de que funcione, la equidad es prácticamente nula y la transparencia es media porque de nuevo no se proporcionan los datos. Y en cuanto a COMPAS, no estamos, es decir, COMPAS no está preparado para un sistema de justicia penal con garantías como el sistema de justicia penal español. La validez está en discusión y yo creo que todavía es baja y sobre todo con los parámetros que utiliza COMPAS. La equidad es probablemente lo que menos bien está porque el género o la raza no juegan un papel tan relevante. Pero en términos de transparencia no es posible defenderse frente a esta herramienta y esto lo hace imposible. Y con esto llego al final y pido disculpas por haberme pasado de tiempo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Fernando. Y vamos a pasar a la segunda parte de esta primera mesa. Con el tema Ramsés, plataforma forense contra el cibercrimen, no sé, esto que sería cibercrimen, ¿no? Por parte de Esteban Armas, cuando quieras. Pues bueno, buenos días y primero agradecer a los organizadores, a la Universidad Oberta de Cataluña y pues como en la introducción se explicó, vengo a suplir también a mi director de tesis y del grupo de investigación en el que trabajo. Debido a la temática del foro en el que estamos, la verdad es que viene bien el para nuestro grupo de investigación también y para el consorcio del grupo del proyecto europeo en el que trabajamos, comentar acerca de esta plataforma que se está ahora desarrollando y específicamente o precisamente en fase de pruebas, pilotos junto con las policías que forman parte del consorcio, para que esté en conocimiento de la población y de los interesados y que se sepa, ¿no?, que se están haciendo inversiones para paliar y combatir cibercriminales específicamente orientados a lo que es malware, ¿sí?, ransomware y banking trojans. Es por eso que el título de la presentación y del proyecto es el For Tracking Money Flow of Financial Motivated Malware. Entonces quiere decir que la idea nuestra es identificar cómo va el dinero en todas las etapas de un ataque cibercriminal. Entonces, básicamente mi presentación estará dividida en 6 puntos, en donde haré una breve introducción, ¿sí? Pondré un poco en contexto la problemática que trata el proyecto, la herramienta, la plataforma que se está desarrollando, también un poco de historia de los males del Internet. Luego pasaremos ya en materia de lo que es la definición del proyecto, sus objetivos, sus características, los miembros del consorcio, que somos 11, y cada una de las herramientas que se desarrollan en el marco de esta plataforma. Básicamente, nosotros a día de hoy ya no es extraño, todo el mundo utilizamos el Internet para cualquier situación, ¿sí? El uso del Internet viene con dos características, puede tener muchos beneficios y muchos riesgos. En general, los beneficios los podemos enumerar en una lista enorme, pero también debemos sopesar, ¿sí?, la parte de los riesgos que tiene el uso de las redes o del Internet en general para ya sea acceder a nuestras cuentas bancarias, el compartir información a través de redes sociales, etcétera, ¿sí? Porque estamos generando información y datos que pueden también ser utilizados por personas malintencionadas, ya sea o para
robar esta información bancaria para generar un perfil en base de nuestra información personal subida a las redes sociales, ¿sí? Y de esta manera atacar ya a nuestros bienes económicos o incluso personales, ¿sí? Cuando miramos la propagación o la generación de malware en los últimos 9-10 años, ¿sí? Podemos encontrar una curva bastante interesante del uso que está teniendo el malware para generar riqueza a estos grupos cibercriminales. Como podemos mirar, prácticamente es 10 o 20 veces más alta la cantidad de malware que se ha desarrollado en estos 10 años, ¿sí? En relación al 2010, con lo que estamos al primer cuatrimestre o trimestre del 2019, es prácticamente 20 veces más de lo que se ha en todos estos años, ¿sí? Entonces, el desarrollo de este tipo de males es preocupante y le interesa mucho a la Comisión Europea el analizar cómo poder detener más que el desarrollo, sino más bien el hecho de que tengan una incidencia verdadera sobre cada uno de los usuarios de estas redes del Internet. Ahora, vamos a fijarnos cómo ha cambiado los distintos tipos de malware, igual a lo largo del tiempo. Del año pasado podemos mirar que han variado, ¿sí? En cuanto a diferentes familias de malware o tipos de malware, ¿sí? Y se han focalizado en su gran mayoría en lo que es ransomware, ¿sí? Y banking trojans. Más específicamente en el ransomware, y fue a razón del incremento en el valor del Bitcoin. Vale, eso también más adelante hablaremos acerca de las implicaciones económicas y del uso de las criptomonedas en el negocio de los cibercriminales. Pero esta gráfica es bastante interesante porque muestra la tendencia, ¿sí? Al cambio de este negocio para utilizar unos u otras familias de malware y hacerse de bienes económicos, robando a los usuarios de Internet en general. Por ejemplo, para poner algo en contexto, una noticia que fue bastante utilizada para generar alarma social era lo del WannaCry, me parece que fue en el 2017, en mayo del 2017, ¿sí? En el que Telefónica amaneció con los servidores atacados y se comenzó a generar ahí una alarma en relación a que el ransomware está extendiéndose también a infraestructuras críticas, pudiendo llegar a la parte de hospitales, etcétera, y no solamente en España, sino también en Europa y más allá también de Europa, en América, etcétera, ¿sí? La propagación de este malware fue causado entre varias cosas que convergen, ¿sí? Pero que denotan una parte fundamental del poco cuidado que tenemos incluso dentro de ya sean empresas o centros hospitalarios, de cómo tratamos y cómo tenemos nuestra infraestructura interior de datos, ¿sí? Cómo lo almacenamos, cómo la cuidamos, etcétera. Pero además generó una alarma social en el que se podía ver gente que lo único que hacía más que educar a las personas era generar eso, una alarma, estresar y preocupar. He de decir que también a raíz de este tipo de ataques hubo muchísimo más interés en lo que nosotros estábamos desarrollando para ese momento y fue beneficioso hasta cierto punto para nuestro grupo. Pero es importante considerar de que este tipo de malware, ¿sí? Que era un ransomware básicamente, no es ajeno y especialmente para España no es ajeno en el tiempo. En el 2011 se conocía un tipo de ransomware que le llamaban el virus de la policía, en el que aparecía una pantalla, ¿sí? En el ordenador del usuario atacado y solicitaba un valor económico
a cambio de la liberación de su equipo, ¿sí? En el caso de que estuviese bloqueado, más no cifrado. O, por ejemplo, también anuncios en el que dice que se ha estado verificando un uso indebido del Internet, accediendo a páginas pornográficas o accediendo a sitios no adecuados, y en el que se cobra un tipo de multa. También hay ese tipo de variaciones en relación de este virus. Pero es del 2011. Es decir que la historia de este malware, específicamente como ransomware, ha venido evolucionando desde muchísimo más antes, pero ha habido problemas mayores incluso en años anteriores. Y en ese tiempo, entre el 2011 y, por ejemplo, el 2017, que fue el ataque más mediáticamente anunciado, las políticas de protección interna dentro de las empresas no han mejorado, ¿sí? Y es más difícil aún para las policías el lograr dar con estos criminales, con estos responsables de todas estas campañas, ¿no? He de decir también que especialmente en este malware que estamos viendo en pantalla, la policía sí logró capturar al grupo a cargo de la campaña de este malware, y era porque utilizaban un método de pago distinto a lo que ahora es el Bitcoin o cualquier criptomoneda. Utilizaban el PaySafe Card, entonces era más fácil el rastrear un dinero que se depositaba o se hacía una transferencia en metálico sin haber una conversión a una criptomoneda, por lo cual fue hasta cierto punto más sencillo el llegar hasta la médula del grupo criminal, ¿no? Hasta los responsables de verdad del grupo criminal. Eso es lo que el proyecto busca. Vamos a detenernos un poco a saber. Yo estoy seguro que todo el mundo está en conocimiento de que un malware o software malicioso es cualquier aplicación que dañe ya sea el dispositivo, los datos o la red en la que se encuentra, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de historia para ver que no es de la época del Internet o hace poco tiempo. No, el malware en general ha venido básicamente desde la creación o desde el desarrollo de algoritmos como, por ejemplo, los autómatas autorreplicantes, ¿sí? En el que se planteaba una teoría de la creación de máquinas, que las máquinas fuesen capaces de crear más máquinas utilizando su entorno para hacerlo, ¿vale? Después hubo un software que se desarrolló, ¿sí? Para proteger el copyright de un software desarrollado en Irán, me parece, no recuerdo el país. Y este software que se almacenaba en la parte del Masterboard Record de un disquete se propagó con las copias de ese software, y lo que hacía era borrar la copia y el contenido completo del disquete. Fue desarrollado como una herramienta para proteger la propiedad intelectual de estos desarrolladores de este software, para protegerlo, pero no se lo hizo de manera adecuada y se propagó como un virus, ¿sí? Eso fue en el año 1986. Luego ya con la aparición del ARPANET, ¿sí? De lo que vendría siendo posteriormente la red de Internet, apareció el gusano Morris, que también fue un código que no tenía ninguna mala intención, más que el contar los servidores a lo largo de la red en la que estaba interconectado este desarrollador, pero también tenía una mala codificación y lo que hizo fue cargarse varios servidores dentro de esa red, ¿sí? Entonces, tenemos el desarrollo de un virus y el desarrollo de un gusano desde el principio, básicamente desde del Internet, y hay teorías de software desde antes. Ahora, con estas dos familias de gusanos y virus, ¿sí? Podemos encasillar a varios de los malwares que nos podemos encontrar en Internet. Luego aparece una tercera familia y es una de las más interesantes, ¿sí?
porque fue desarrollado especialmente para hacer daño. ¿Sí? De los dos que hablamos anteriormente, un virus o un gusano, se genera no para hacer daño, sino porque desencadenaron, basados en sus problemas de codificación. Y aparecen los troyanos, que fue desarrollado, el primer troyano que se conoce fue desarrollado por la CIA, ¿sí?, para atacar una, o para mantener en control una infraestructura crítica en Siberia, ¿sí?, en la época de la Guerra Fría, porque los rusos utilizaban un software americano y los americanos metieron en ese software un troyano y fueron capaces de acceder a esa infraestructura a través de ese troyano y hacer daño sobre esa infraestructura. Entonces, los troyanos están desarrollados especialmente para hacer daño. Ahora, dentro de lo que vendría siendo una combinación de ambas, ¿sí?, está el ransomware. Entonces, de lo de que ambas me refiero a un gusano y a un troyano. Entonces, está el ransomware, que es el término que define una clase de malware, exactamente, que pide, ¿sí?, un rescate a cambio de liberar el ordenador, los datos, ¿sí?, de la víctima. Y en uno de los encabezados del New York Times aparecía de los peores males que se puede encontrar en Internet, es algo llamado ransomware, ¿verdad?, en el 2010. No es ajeno en el tiempo a nosotros este tipo de software, solamente que durante estos años se han ido especializando y han aparecido herramientas, no para los cibercriminales, sino para todos los usuarios en general, pero que se pueden utilizar de mala forma. Es lo que hablamos al principio, ¿no? El Internet te da dos opciones, o los beneficios o los riesgos, y hay personas que utilizan las herramientas buenas para hacer cosas malas. Ahora, un troyano bancario, que es en algo en lo que se basa el proyecto Ramsés, también es un tipo de software que ingresa al ordenador, ¿sí?, encapsulado en un software aparentemente benévolo, que se incrusta dentro del sistema y que tiene unas funciones muy características para la obtención de la información bancaria. Es bastante interesante y preocupante también la facilidad con la que acceden a cualquiera de nuestros datos. Por ejemplo, los bancos en la actualidad pueden llegar a utilizar tokens, ¿sí?, medidas biométricas para mejorar la seguridad de acceso hacia sus aplicaciones web, ¿no? También existe lo que es el cifrado dentro de la comunicación entre el cliente y el servidor, y uno pensaría que con todas esas cosas, incluso el doble factor de autenticación, por ejemplo, que es bastante utilizado en las cuentas de correo, que también los bancos los utilizan, además la parte del acceso biométrico, como ya hablé, con todo ese número de seguridades dentro del procedimiento para acceder a nuestras cuentas bancarias, uno creería que no hay manera, que no existe forma, pero sí que la hay. Y en verdad es muy sencillo. Entonces, lo que hace este troyano es meterse dentro del ordenador del usuario haciendo un simple phishing, una ingeniería social muy simple, porque todavía nosotros le picamos a cualquier cosa que nos llega por correo electrónico. Y una vez que se metió en el sistema, es muy difícil, eso sí, identificarlo y darse cuenta de que está pasando algo. Este troyano viene, se incrusta y se engancha a lo que es la API del navegador de Internet. Y para él en ese instante se convierte en transparente todo lo que hacemos. Él es capaz de ver qué es lo que el usuario mete por el teclado, ver qué es lo que el usuario recibe a través de la comunicación cifrada, porque en esa etapa justo entre la muestra del navegador y la llegada de la conexión cifrada en el ordenador, justo en esta parte todo es transparente para él. Y él lo que hace es almacenarlo en un fichero y después enviárselo a un centro de command y control donde el grupo cibercriminal puede ya hacerse con, por ejemplo, las claves, el segundo factor de autenticación, ¿sí? Incluso la manera en cómo se teclea o cualquier valor biométrico, cualquier información que se envía o se reciba por parte de esta comunicación entre el cliente y el servidor. Luego también, dentro de los males de Internet, podemos hablar de, por ejemplo, pornografía infantil, ¿sí?, que es una de las cosas que más
se está intentando atacar por parte de la Comisión Europea también. Hace un par de semanas estuvimos comunicando, o más bien informando, acerca de la herramienta que la Universidad Complutense desarrolla para este proyecto, no este proyecto, pero sí para este proyecto, porque puede ser útil para fuerzas de seguridad que intenten encontrar cibercriminales que se dedican a la pornografía infantil. Ahora, en el Internet hay diferentes capas. Nosotros por lo general navegamos entre la web superficial y un poco de la web profunda, ¿sí? Pero más abajo, ¿sí?, está la web oscura, que es en donde polulan todas estas organizaciones y donde trafican no solamente con armas o con drogas, que es lo que por lo general uno ve en las noticias, ¿no? Cuando cayó el Silk Road o el Alphabet de la Darknet o de la Deep Web, sino que también trafican con información como pornografía o malware, ¿sí? Es importante esta parte porque el caso de uso, más bien el foco del negocio de los cibercriminales, el modelo del negocio de los cibercriminales han venido cambiando en el tiempo. Eso quiere decir que ya las organizaciones criminales no se encargan de desarrollar únicamente un software, lo propagan y esperan. Las organizaciones criminales, a partir del 2012, según un informe del FBI, ahora se dedican a lo que se llama como crime as a services. Entonces ellos se dedican a desarrollar un software que luego lo ponen a la venta dentro de estas redes, como en este caso la web oscura, ¿sí?, y donde cualquier usuario, sin necesidad ni siquiera de un conocimiento mínimo técnico acerca de software o incluso de ingeniería social para hacer phishing, puede hacerse con ellos y puede hacer muchísimo daño. A través de estas páginas, uno, con una tarjeta de crédito, con dinero o en criptomonedas, ¿sí?, puede hacerse de un software bastante potente, y no solamente compra el software para hacer el daño, también puede comprar las bases de datos para hacer el phishing y puede contactar con las personas que se pueden encargar para realizar la propagación y hacer la campaña de este malware. En relación a lo de las criptomonedas, todos estamos familiarizados con el Bitcoin. Estoy seguro que en su momento, cuando despegó desde los $500 por cada Bitcoin hasta llegando a los 15.000 o a los 19.000, no recuerdo exactamente porque fue bastante elevado, de un día a otro comenzó a subir aceleradamente. Además de esta criptomoneda, que es la base, ¿sí?, que es la primera, o más bien de las más utilizadas, que apareció en el 2008, a finales del 2008, y el primer cliente de Bitcoin apareció en enero o febrero del 2009, ¿sí? A partir de esta criptomoneda, a partir del nacimiento de esta criptomoneda, es que se puede ver cómo el incremento de ransomware o de malware fue exponencial. ¿Por qué? La única cosa que posiblemente dificultaba el desarrollo económico de una organización cibercriminal era la manera en cómo hacerse del dinero, ¿sí? Porque algo que sí se puede trazar muy fácilmente es el dinero en metálico. Eso va a través de una entidad bancaria o a través de cualquier entidad financiera, ¿sí?, y se va entre cuentas o entre sitios que están regulados y que pueden ser auditados. Por otra parte, cuando hablamos de una criptomoneda, en este caso el Bitcoin, estamos hablando de una de un sistema descentralizado. Eso quiere decir que no existe una entidad central que se encargue del control de todo, y que además no tiene información del usuario, de quien lo envía y quien lo recibe. Es decir, no va a nombre de Esteban Armas, por ejemplo, el pago hacia Javier García, no. Eso va de un hash a otro. Y es no imposible, pero muy difícil el hacer un rastreo adecuado de ese flujo de dinero. Con el nacimiento de Bitcoin
y con los usos que se le han ido dando a lo largo de los años, ¿sí? Han aparecido estas criptomonedas que a día de hoy son muy utilizadas por los cibercriminales. A lo mejor a alguno de ustedes les suena tal vez. Por ejemplo, después de Bitcoin apareció una criptomoneda que se llama Ethereum, ¿sí? Que está basado también en la columna vertebral del blockchain, pero agrega también características especiales como los contratos inteligentes, y a partir de esta criptomoneda, podemos decir así, también se han propuesto diferentes soluciones como por ejemplo el voto electrónico. He escuchado soluciones incluso relacionadas con historias clínicas y historias así relacionadas utilizando la tecnología que está detrás de Ethereum, por ejemplo, o la tecnología que está detrás del Bitcoin, que es el blockchain. Además de estas dos, aparecen dos criptomonedas que lo que pretenden es mejorar el anonimato por parte de los usuarios de ellas. Desde un punto de vista del usuario normal, ¿sí? El hecho de que tú no quieras que sepan qué es lo que haces con tu dinero, cómo lo manejas, cuánto tienes, etcétera, viene bien ese anonimato. Pero también lo puedes utilizar para hacer mal, para blanquear dinero, por ejemplo, sin ninguna consecuencia. Zcash y Monero son dos de las criptomonedas más difíciles de hacer un rastreo porque son prácticamente anónimas. Ahora, ¿cuál es la ventaja, ¿sí? A día de hoy, de momento, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tienen a su favor las fuerzas de ley y orden? Es que los cibercriminales son muy astutos para muchas cosas, pero por lo general los que se benefician, ¿sí? Que contratan este tipo de software a través de la red oscura, por ejemplo, son en general bastante tontos y no saben utilizar completamente bien la tecnología que se pone a su disposición. Para obtener el dinero por parte de estas criptomonedas, lo que suelen utilizar es un lavado, ¿sí? A través de sistemas que aleatoriamente, que no es aleatorio, pero porque tiene un patrón muy específico, intentan disipar ese flujo de dinero y que se pierda. Ventajosamente, como digo, no lo utilizan bien y todavía se puede rastrear hasta cierto punto, que es la intención también del proyecto Ramsés. Ahora, vamos a hablar acerca del proyecto, que es lo que nos interesa. Este proyecto empezó en septiembre del 2016, ¿sí? Tiene una duración de 3 años, es decir, que para septiembre de este año nosotros vamos ya a entregar una plataforma con herramientas probadas por las policías que forman parte de nuestro consorcio, que somos 11 miembros de distintos países, ¿sí? ¿Cuál es la problemática que intenta atacar el proyecto Ramsés? Pues lo que hemos venido hablando a lo largo de estas diapositivas, ¿no? La actividad criminal, ¿sí? El cambio del modelo de negocio que ha habido de un atracador de barrio o de calle o del metro, ¿sí? Que te puede sustraer el móvil y lo puede vender por piezas o entero y ganarse un dinero a partir de ello, a un modelo de negocio en el que puede atacar a un ordenador, verificar las características del mismo, identificar hasta cuánto económicamente puede pedir para liberarlo, porque a día de hoy todos dependemos de un ordenador y de un móvil. Yo creo que después de la cartera y las llaves de la casa, uno necesita el móvil para poder salir de la casa o para poder seguir adelante durante el día. Y más aún si es que trabajamos con ordenadores permanentemente, el día en que me bloqueen o me cifren mi computadora, yo me muero. Entonces, si a mí me piden 1.000 euros, yo estoy probablemente seguro de que los pagaría, ¿sí? Entonces, es importante estar pendiente de ello, ¿no? Y el proyecto Ramsés intenta atacar estos problemas.
Ahora, la problemática que persigue, o más bien lo que intenta hacer el proyecto RAMSES con las policías, es ayudarles a generar metodologías, manuales, ¿sí? Y presentarles nuevas herramientas que les permitan obtener información y evidencia, ¿sí? Que se pueda utilizar en una corte, ¿vale? Porque una de las dificultades que nos comentan las policías es eso, el obtener evidencia que se pueda presentar frente a un juez para que pueda procesarse a un acusado, a un criminal, ¿no? Es muy complicado, por ejemplo, el encontrar un culpable, ¿sí? De una propagación de una campaña de ransomware, ¿sí? Y más aún es más complicado encontrar a los que se benefician verdaderamente de esa campaña, porque la policía por lo general puede encontrar mulas que se encargan de convertir el dinero en metálico a través de casas de cambio entre criptomonedas y dinero normal, ¿sí? Pero más allá de las mulas no se puede llegar hasta los criminales a cargo. Además de que no siempre utilizan mulas, sino que también utilizan otro tipo de sistemas como la compra de bienes utilizando criptomonedas, que cada vez hay más sitios que permiten la compra de bienes y servicios con Bitcoin, por ejemplo, y dificulta aún más el encontrar a ese beneficiario, ¿sí? Entonces, persigues la generación, el desarrollo de metodologías, manuales y también de herramientas que les permita alcanzar todo eso. Todo en base al Big Data, al Machine Learning, ¿sí? Que luego vamos a hablar un poco más adelante en cada una de las herramientas. Lo dicho, ¿no? La intención es reunir todo lo que está dentro del estado del arte, ¿sí? Para lo que es ransomware y banking trojan, ¿sí? Y que les sirva a la policía para la extracción de información vital para proseguir con casos de investigación cibercriminal. En este momento nos encontramos dentro de los pilotos de validación, ¿sí? Junto con las policías, estamos desarrollando los casos de uso que se nos entregó en el principio y estamos haciendo pruebas conjuntamente con la policía de Bélgica, con la policía de Portugal y con la Policía Nacional Española. Entonces estamos trabajando en estos casos de uso para que todo quede de acuerdo a cada una de las necesidades específicas de estos tres cuerpos de orden. Luego también, como parte del consorcio, forman empresas. Su intención es venderlo hacia otras policías, ¿sí? Ya sea dentro de Europa o fuera de ella. ¿Qué es lo que persigue el proyecto RAMSES? Además del desarrollo de aplicaciones y una plataforma en general, también lo que persigue, ¿sí? Es generar un poco de conciencia para todos los usuarios, ¿sí? Entonces, este tipo de foros para comunicar el proyecto y la problemática y a todo lo que nos enfrentamos es fundamental. He de decir también que la herramienta para estas tres policías que están trabajando con nosotros en el consorcio es gratuito, ¿sí? El software es open source, por lo tanto también podría ser auditable, ¿sí? Por parte de entidades dentro del país en el que se vaya a utilizar. Sí, sí, claro. Bueno, le acelero un poco. Vamos a hablar un poco de las herramientas, ¿vale? Directamente. El proyecto RAMSES está dividido en cuatro herramientas principales, cuatro bloques de herramientas principales. Una que es la transversal, que es la herramienta de adquisición de datos, ¿sí? Es la encargada de conectarse a la dark web, a la deep web, ¿sí? Y a la web normal para obtener información de diferentes sitios. Pueden ser foros, pueden ser redes sociales, pueden ser páginas web, pueden ser blogs, puede ser cualquier tipo de sitio web que se encuentre en una de estas redes. Obtener toda la información que esté vinculada
con el malware, con ransomware, con banking trojans, ¿sí? Y toda esta información, incluido vídeos, imágenes, todo pasa a la plataforma para ser analizada por la parte de inteligencia artificial desarrollado por el partner del consorcio, que se llama Trilogic. Y una vez que se han analizado, pueden ser utilizadas por las tres herramientas que forman parte de la plataforma. La herramienta forense de análisis multimedia y Stego Análisis, que está desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid. La universidad, perdón, la herramienta de análisis de muestras de malware, ¿sí?, que está desarrollada por la Universidad de Saarland y el Politécnico de Milán. Y la herramienta del rastreo de pagos de criptomonedas, que es desarrollada por la Politécnica de Milán. A grandes rasgos, lo dicho, la idea de la herramienta principal es la extracción de datos de diferentes sitios, ¿sí?, el almacenamiento, el procesamiento y después el uso de estos datos por parte de las herramientas. Los partners que se involucran en el desarrollo de esta herramienta son prácticamente todos los partners técnicos, los dichos, las cuatro universidades y la empresa que forma parte del consorcio. Por nuestra parte, nosotros utilizamos algoritmos de deep learning, ¿sí?, para la identificación de la fuente de adquisición de imágenes, asimismo como manipulaciones dentro de imágenes y vídeos. Por parte de la herramienta de análisis de muestra de malware, la intención es el desarrollo de una herramienta que permita generación de firmas, ¿sí?, para que sean utilizadas por las policías para la clasificación en familias del malware. Porque si algo es necesario es poder clasificar en familias e identificar patrones que pueda clusterizarlos, ¿sí?, y vincularlos, correlacionarlos con grupos cibercriminales que ya estén identificados. De esta forma, la policía puede tener ya un precedente, ¿sí?, de intenciones o propagación de malware por parte de un grupo cibercriminal, y ya no sería únicamente acusado por una campaña, sino por varias en la historia de haberse identificado previamente. También la herramienta que forma parte del análisis de muestra de malware es la herramienta que persigue la identificación de la presencia de banking trojans dentro de los servidores de bancos, dentro de los ordenadores de cada usuario y por parte de la herramienta o de la plataforma para clasificarlo dentro de las familias. La herramienta del rastreo de criptomonedas, como su nombre indica, lo que persigue es rastrear todo el flujo de dinero que tiene desde que se hace un pago por parte de la víctima hacia el criminal hasta que llegue a un punto en el que se ha convertido en metálico. ¿Cómo se hace eso? Esto se hace reconstruyendo básicamente la cadena de bloques, ¿sí? La extracción de los metadatos de esta cadena de bloques y la correlación de cada una de esas wallets que están involucradas en todo el proceso. Se genera un grafo y a través de él se puede buscar, dentro de la información extraída por la herramienta de análisis de datos, relaciones o correlaciones entre cuentas de usuarios dentro de estas redes y las cuentas de wallets que se pueden encontrar persiguiendo el blockchain. Pues lo dicho, este proyecto está financiado por la Comisión Europea y pues cualquier duda o consulta, estoy a las órdenes. Bueno, gracias a los dos ponentes y vamos a abrir ahora un turno de preguntas. En primer lugar, pues damos opción a si por parte del público aquí presente o los que nos están siguiendo vía streaming quieren hacer alguna aportación, alguna pregunta breve. Luego podemos también dar lugar a un pequeño debate entre los ponentes si es necesario. Sí, allí por favor. Perdona, allí está el micrófono. Sí. Ah, vale. Sí, gracias. Bueno, Pepo Damany, y bueno, venimos de Palma.
somos policías en Palma de Mallorca. Bueno, quien más que menos, pues estamos metidos dentro de criminología y, bueno, hemos hecho algo de derecho también, ¿no? Bueno, aquí hicimos derecho. El tema está que nosotros nos encontramos dentro, concretamente en Policía Local de Palma, que a lo mejor hay 30 personas con criminología terminada. Y por mucho que intentemos impulsar cosas, la estamos aplicando en solución de ordenanzas. Últimamente se ha aprobado una modificación en una ordenanza para luchar contra cosas que están ocurriendo incívicas dentro del municipio, con una serie de medidas que hemos tomado con criterios criminológicos para ver si podemos vencer esas infracciones. El problema que nos encontramos es que, a nivel general, la parte de arriba nunca entiende esto. Y no estoy hablando de los jefes de policía, estoy hablando de la parte política. ¿Cómo se puede convencer a la parte política? Me imagino, y hablo por la parte de crimina, también sé que la Dirección General de Interior en Baleares hay un componente crímina que ha trabajado allí, ¿no? O ha colaborado con... Me consta que ha hecho un par de visitas por allí, pero se encuentran con la parte política que no entienden todo esto de la criminología. ¿Cómo se puede vencer esto? Porque ellos están pensando en 4 años, siempre es así, también lo entiendo, es un tema de supervivencia, pero la criminología es una cosa mucho más larga y para vencer según qué dinámicas es muy complicado convencer al político. Yo quisiera hacer esa pregunta, ¿cómo se convence al político, cómo se puede entrar de una forma ya directa en que haya criminólogos en centros donde tiene que haber criminólogos, que es una cosa clara? Simón Planells, ¿no? ¿Puede ser? No, pero Simón Planells es el que ha colaborado en Crimina, quiero decir, ¿no? Tú eres Pep Alemany, pero es en efecto sí que colaboramos. Ha colaborado con nosotros en algún máster como profesor y no sé si ha hecho el doctorado con nosotros, no, pero bueno, hemos colaborado en alguna investigación. Bueno, esto en el fondo es verdad que no es totalmente del tema, pero tiene que ver mucho con el tema porque tiene que ver con la resistencia al cambio en general para la implementación de este tipo de herramientas, sobre todo las herramientas de policía predictiva. A ver, en general yo diría, como contestación en general, yo creo, es decir, yo siempre intento poner más el acento en que nosotros no hacemos bien para que ellos no nos hagan caso. Es indiscutible que hay un problema de que no se entiende bien para qué sirve y no se entiende bien para qué sirve la criminología y todo esto, que es un problema de ellos, no es un problema de la criminología propiamente. Estoy de acuerdo. Pero también es verdad que nosotros durante mucho tiempo probablemente nos hemos dedicado a decir somos necesarios, somos necesarios, somos necesarios, sin poner ejemplos concretos y sin decir en qué. En vuestro caso, no. Es decir, yo, porque por tu actitud tengo claro que habéis planteado propuestas concretas, vamos a reducir esto, vamos a hacer un plan de intervención en este problema. Con lo cual, en vuestro caso es posible que la resistencia sea otro tipo o que sea simplemente que empezarais en la crisis económica. Esto lo planteasteis en 2011, porque a lo mejor puede ser que tuviera que ver. Pero en todo caso, yo lo que diría es que lo que plantearía son planes concretos y acciones concretas para hacer cosas específicas. Y que normalmente, cuando se plantean ese tipo de cosas, hay un porcentaje de éxito más alto que cuando lo que se dice es cuenta con criminólogos para hacer estas cosas. Es decir, ¿por qué no contáis con los criminólogos para hacer valoración del riesgo? Pues ese no es el tema. El tema es, dime qué valoración del riesgo vas a hacer, dime qué herramientas tú tienes que aportar, dime qué elementos distintos a los que las valoraciones del riesgo están haciendo los psicólogos. Es decir, apórtame realmente la diferencia. Nosotros desde Crimina, básicamente, lo que hemos intentado hacer, y a veces tenemos éxito y a veces no, es presentar proyectos muy concretos y muy realizables y después pues intentar hacer la ciencia en lo que, bueno, nosotros podemos hacer. A veces pues les damos lo que ellos quieren y nosotros ampliamos un poco el proyecto y dedicamos las horas a hacer los estudios empíricos que nosotros queremos hacer realmente, que a lo mejor se salen un poco dentro del interés específico que tiene la institución. Pero dicho eso, yo creo que lo que hay que intentar es ser muy prácticos, muy concretos y hacer, pues eso, planes muy específicos y que se pueden hacer. Nosotros lo que hicimos, la herramienta que hicimos para la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, pues la ha hecho un centro que es un centro de investigación en ciencias sociales. Es verdad que tenemos informáticos, tenemos estadísticos, pero lo lideramos científicos sociales y no vamos diciendo cuántos criminólogos hay dentro, pero está lleno de. Es decir, y lo hemos hecho y lo hemos planteado y lo han considerado útil y hemos ganado proyectos. Es decir,
se puede hacer, ahora que cuesta, estoy totalmente de acuerdo, y que hay una resistencia, pues también estoy de acuerdo. No sé si he contestado más o menos, pero... Profesora Agustina. Muchas gracias. Buenos días. Me han encantado las dos ponencias y quería hacer una pregunta a Fernando Miró. Bueno, en relación con la inteligencia artificial, yo a veces soy un poco escéptico, sobre todo, y comparto muchas de las afirmaciones que has dicho, Fernando, sobre todo en relación a ya sea la inteligencia artificial o la inteligencia humana, a la hora de conocer los datos y codificar variables. Porque, bueno, por ejemplo, la raza negra, ¿no? Pues es una manera de etiquetar una realidad que es mucho más compleja, ¿no? Y a la hora de también la investigación criminológica tiene esos problemas, por ejemplo, a la hora de realizar estudios estadísticos. Si encima estamos delegando la inteligencia artificial toda esa metabolización de datos que proceden de la realidad, pues sobre un mito o una premisa que es que eso nos va a dar una solución mucho más óptima, incluso cuasi perfecta, pues yo creo que hace mucho más complejo todo. Y que al final siempre va a tener que intervenir un ser humano, ¿no? Porque si no es muy complejo, ¿no? Reducir la complejidad es en criminología es imposible, porque hay tantos factores. Y especialmente me acuerdo siempre de una frase de Ruska que dice que la libertad humana es un hiato inexplicable, ¿no? En esa concatenación de causas, ¿no? Bueno, pues correlaciones, causas, y al final la inteligencia artificial, desde el punto de vista ex ante, preventivo, necesita codificar la realidad, y es muy difícil. Y ex post, cuando tengas que analizar, porque creo que ibas a tocarlo en la ponencia, no ha dado tiempo, ¿no? El impacto que tiene la inteligencia artificial en la teoría del delito, en la asignación de cuotas de responsabilidad y sobre todo en una cuestión muy importante, que es en la toma de decisiones. Yo estaba pensando, por ejemplo, ¿no? A la hora de valorar la legítima defensa o los estados de necesidad. Claro, cuando tienes por el Big Data y por la inteligencia artificial una te proveen una cantidad de datos importantísima y lo delegas en una inteligencia artificial para que te dé una decisión en un momento determinado. Estoy pensando, por ejemplo, imaginemos que un robot de aquí a unos años está autoprogramado para defenderse ante un ataque ilegítimo. ¿Y en qué casos puede matar o puede no matar? Esto alguien lo tendrá que diseñar y programar. Y tendrá que ver un poco en un escenario hipotético, valorar todas las variables del escenario y decidir, como cuando se pilota un coche o cuando hay un coche autopilotado, ¿no? Ante un problema determinado. Claro, el problema que existe es que hasta la fecha una situación de legítima defensa o de estado de necesidad, tú tenías unas variables objetivas y después tenías unos problemas de la persona en concreto que decide en un momento determinado, sin sosiego, tiene que decidir A o B. Pero con la inteligencia artificial estás haciendo un juicio de pronóstico ex ante, donde la proporcionalidad, el juicio de proporcionalidad es mucho más objetivo y no depende de la presión psicológica sobre un ser humano que tiene que decir hoy y ahora si tiene que disparar a una zona del cuerpo o a otra en décimas de segundo. La inteligencia artificial, en teoría, tiene que haber analizado todas esas variables y programado a ese ente para que decida en un caso determinado. Claro, esto parece ciencia ficción, pero no es tan ciencia ficción porque se va a plantear en breve, ¿no? Y no sé cuál es tu opinión. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, respecto a las dos preguntas o las dos reflexiones que de Pepe. Yo coincido contigo en la dificultad respecto a las expectativas de lo que se pretende por parte de la inteligencia artificial, pero porque las expectativas están mal planteadas. Es decir, en realidad, las expectativas son el problema. Yo lo que creo es que tenemos que rebajar las expectativas significativamente, y una vez rebajemos las expectativas, es posible que lo que nos dé la inteligencia artificial sea muy interesante.
Es decir, esto de que lo va a hacer más complejo todo, no coincido. No coincido. Es decir, nunca la inteligencia artificial va a llegar al nivel de complejidad del cerebro humano. Nunca. Y por tanto, es decir, insisto, donde no sabemos por qué un juez toma las decisiones y donde no sabemos por qué un juez en un determinado caso decide de una forma y tal, en la inteligencia artificial nos vamos a saber mucho más, nos vamos a acercar mucho más al por qué se toman las decisiones que por qué las tomamos los seres humanos. La complejidad del ser humano en la valoración, es decir, la tarea axiológica, que es la que tenemos los juristas y etcétera, es decir, imagínate, ¿qué opina Hruška de la aplicatio legis ad factum, como él la denomina? La parte de imputar, atribuir al hecho el significado social. Pues ahora, es decir, dices, ¿cómo aplicar eso a las máquinas? ¿Y cómo hacerlo a las personas? El problema es que pretendemos que tenemos que objetivizar el mundo. El problema es que queremos acabar con el gris. Es decir, es que queremos que no haya casos como el de la manada y que todo sea sencillo y que haya supuestos de hecho completos, sencillos, en el que una cosa sea blanca o negra. Es que el gris existe. La toma de decisiones complejas va a existir siempre. Entonces, le exigimos a la inteligencia artificial que sea perfecta, cuando el cerebro humano no lo es. Es decir, insisto en el tema de los sesgos y los heurísticos. Entonces, a mí me preocupan los mismos riesgos que a ti. Yo estoy de acuerdo que hay que trabajar en ellos. En Crimina estamos trabajando ahora, por ejemplo, en varios experimentos de psicología social relacionados con cómo va a influir la inteligencia artificial y cómo va a impactar en determinadas tomas de decisiones. Por ejemplo, un experimento muy sencillo es cómo nos va a afectar el hecho de que en una determinada valoración partamos o no partamos de datos que yo sé que me vienen de una inteligencia artificial. ¿Vamos a tener un exceso de confianza respecto a ello? Estoy de acuerdo contigo en que esas cosas hay que tenerlas en consideración. Ahora, que lo vaya a hacer más complejo todo, lo que no va a conseguir es reducir la complejidad, estoy de acuerdo, la complejidad no va a reducirla, pero es que no puede reducirla, porque es que la complejidad existe. Esto estoy totalmente de acuerdo contigo. El mundo es complejo. Entonces, lo que tampoco podemos es pretender que vaya a solucionar todos los problemas. Este es el error. Después, en cuanto a lo que has comentado de la teoría del delito, me parece muy interesante la reflexión. El cómo impacta la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a impactar en todo. Es decir, va a impactar, por ejemplo, cuando se está utilizando en la policía predictiva, está impactando en los policías. Esto todavía no hay estudios, pero hay unos primeros análisis que la forma en que los policías están patrullando cuando tienen ese tipo de herramientas parece ser que está cambiando por completo. Aquellos que tienen Hunch Lab se convierten en detectives. Es decir, empiezan a bajar, y es curioso cómo increíblemente los que utilizan estas herramientas están interaccionando más con las personas y haciendo más community policing que los que no la tienen. Es decir, que a lo mejor resulta que la inteligencia artificial sirve para hablar más con las personas y para contactar más y para a lo mejor incrementar su legitimidad. Porque el cumplimiento de las normas en relación con la labor policial no tiene que ver con el incremento de las sanciones, sino con la legitimidad percibida. Y esto lo sabemos. Por tanto, es decir, a lo mejor lo que tenemos que hacer es incrementar por ahí y no transmitir que es que vamos a crear una herramienta mágica. Es decir, hay que venderlo bien. Pero en cuanto a lo que decías de la legítima defensa, yo ahí discrepo en una cosa, que es, a lo mejor la inteligencia artificial lo que nos sirve es para que de una vez los penalistas dejemos de hacer castillos en el aire y empecemos a aceptar, es decir, de una vez, cuáles son las variables que se están utilizando efectivamente objetivas para la toma de decisiones de si hay o no hay legítima defensa. A lo mejor lo que tenemos que hacer de una vez es plantearnos cuánto importan los consensos sociales, y experimentos como el de Moral Machine de Harvard, es decir, a lo mejor son la base para tomar decisiones respecto a lo de matar el perro, matar el padre, etcétera, etcétera, y a cómo incluso epistemológicamente si podemos dejar que un penalista por sí solo construya sus principios, o a lo mejor tenemos que empezar a aceptar que esto es una democracia de verdad y tenemos que aceptar determinados consensos sociales. Entonces, a lo mejor la inteligencia artificial a lo que nos ayuda es a que nos planteemos estas cosas de inicio y a establecer las bases. Mira, un penalista dogmático de tope que acaba de escribir un libro así, discípulo de tu maestro, donde está publicando Ivo Coca, es en Criminal Law, publicando precisamente sobre cómo utilizar herramientas de estado de necesidad y legítima defensa para la decisión del coche autónomo. Pero esto, ¿sabes qué está haciendo? No está haciendo alquimia, está haciendo la alquimia que hacemos los penalistas de coger y hacer las grandes fórmulas y después establecerla, aplicarla, que es complicado, Pepe. Joder,
es complicado, pero es que estamos tomando decisiones respecto a personas concretas. En el día a día los jueces están tomando decisiones todos los días respecto a si van a prisión o no van a prisión, si es legítima defensa o no es legítima defensa. Oiga, dígame con qué principios, explícitemelos. Con lo cual, a lo mejor nos obliga a entrar en eso. Yo, esto de que es la panacea, ya os he dicho que no, para nada. Pero Ricina tampoco. Muy bien. ¿Altra pregunta allí? Buenos días. Primero, felicidades por las ponencias. Me llamo Laura Pastor, soy abogada penalista y estudiante de criminología por la UOC. Entonces, también un poco conectando con todo esto, yo me encuentro en el día a día en mi ejercicio, y hablando con hace poco en un día en una guardia, hablando con una fiscal, hablábamos de lo complicado que resulta al final complementar la criminología e implementarla en los procedimientos penales, sobre todo en instrucción, y un poco esta reticencia o quizás por falta de recursos de los juzgados de implementar la criminología. Entonces, se ha comentado sobre el PredPol en Estados Unidos, esta herramienta, y yo quería saber si a nivel estatal aquí en España hay alguna herramienta donde se esté aplicando en los juzgados o hay algún proyecto o algo, porque me encuentro también en el día a día que esta discrecionalidad absoluta por parte de los jueces a la hora de aplicar las condenas. Por ejemplo, tuve un tema de un delincuente habitual por tema de maltratos, que era toxicómano, donde unos jueces en sus resoluciones aplicaban pues unas medidas alternativas de internamiento en centro de desintoxicación y otro juez aplicaba una pena de prisión. Entonces, si existen algunas herramientas aquí o proyectos aquí en España para eso, para evitar esta discrecionalidad por parte de los jueces y herramientas también para los abogados para poder defender a los clientes en estas situaciones. Muchas gracias. A ver, lo primero que me gustaría decir es que la discrecionalidad no es mala. Es decir, una cosa es la discrecionalidad y otra cosa es la arbitrariedad. Es decir, en realidad, que los jueces tienen que seguir actuando de forma discrecional y tienen que seguir lo que yo simplemente digo es que es posible, y los jueces y los policías y los profesores universitarios cuando ponemos las notas, etcétera, etcétera. Es decir, yo lo que creo es que hay que apoyarse con herramientas. Ahora bien, no creo que sean la panacea, insisto, y creo sobre todo que pueden ser problemáticas si se eliminan cosas que se hacen. Por ejemplo, los jueces son conscientes en determinadas decisiones que no tienen todas las herramientas y piden juicio clínico. Si ahora lo que hacemos es que, como el juez le damos una inteligencia artificial, el juez deja de pedir juicio clínico, lo estamos haciendo mal. Mal. Es decir, yo creo que es simplemente herramientas que complementen. ¿Vale? Dicho eso, proyectos, he explicado un poco que hay muchos en España a nivel de policía predictiva. Es decir, aparte de que la Policía Nacional ya esté utilizando una herramienta de inteligencia artificial para decidir las zonas de patrullaje, aparte de eso, pues la Dirección General de Tráfico tiene una herramienta para analizar dónde se producen los hotspots de accidentes que le hemos hecho nosotros. Hay muchas herramientas. Proyectos europeos, nosotros estamos en uno, ellos están en otro. Los proyectos europeos, si no presentas hoy en día una inteligencia artificial, no eres nadie. Es decir, hay mil proyectos de distintas inteligencias artificiales que a veces hay un poco de boom, ¿eh? Es decir, hoy en día tienes que cambiar los folletos con los que vas al H2020 a los proyectos europeos y tienes que poner inteligencia artificial en todos los sitios. Lo cual en realidad es lo mismo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Pero ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia a ver qué pasa con Biogen. Yo estoy muy interesado en ver qué va a pasar con Biogen, con la herramienta que utiliza la policía y después los jueces para tomar decisiones en relación con la violencia de género. Se acaba de cambiar, por ejemplo, la herramienta. Se dice que se va a nutrir de determinados datos y en el fondo es casi ya una inteligencia artificial. Y a mí me preocupa muchísimo.
muchísimo el cómo se va a utilizar y cómo se utilizan determinados algoritmos para tomar decisiones respecto a órdenes de alejamiento, retiradas de patria potestad, medidas de internamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que antes de que todo eso se haga, hay que hacerlo con unos principios determinados. Hay que establecer un estándar. Y hasta que no se cumpla el estándar, pues hay que plantearse muy bien si se puede hacer o no. Hay que aumentar la investigación sobre los sesgos en las tomas de decisiones de las personas. Y tenemos que poder comparar. Y esto es muy complicado. Y después hay que aceptar el gris y hay que aceptar el error. Todos hay que aceptarlo. Y hay que aceptar que realmente estamos en un mundo complejo donde la objetividad... es una utopía. Bien, yo creo que tendríamos que ir acabando. Quedan dos palabras solo que pido que sean muy breves, por favor. Mi pregunta es para el señor Armas. Más allá de la propia autoprotección con la que la víctima del ciberdelito se ha de proteger, habida cuenta que la mayoría de fabricantes de hardware no ofrecen seguridad y cuando lo ofrecen en sus equipos es en términos de programas de prueba, Ransés como proyecto o otros proyectos similares, ¿qué protección ofrecen a la víctima o la inteligencia artificial? ¿Qué tipo de protección puede ofrecer a la posible víctima del ciberdelito? Gracias. Vale, ok. Vamos a ver, el proyecto enmarca varias herramientas, una de las cuales trata específicamente de la vigilancia de la instalación o de la presencia de troyanos bancarios dentro de un ordenador de la víctima. Esa es una protección que el proyecto ofrece también hacia la víctima. En el caso del ransomware, sí, dentro del proyecto no se encuentra, pero el partner del consorcio desarrolló también una herramienta que se puede utilizar por parte del usuario que evita el cifrado y la pérdida de datos, sí, también utilizando... bueno, es que el término inteligencia artificial es que es muy rimbombante, es muy, no sé... utiliza un análisis de datos, digamos, normal, no es deep learning, ¿sí? Para identificar patrones de conducta dentro del ordenador y la presencia de un ransomware. Es básicamente eso. ¿Qué se puede utilizar por el usuario? Que pertenece al partner, no al consorcio, ¿sí? Pero que puede ser parte. Ahora, en el caso de que ya haya sido cifrado el ordenador y la víctima desea que sea, lo va y lo denuncia a la policía cuenta con una herramienta que se desarrolló por parte del proyecto, ¿sí? Que se encarga de descargar la información generada por este ransomware dentro del ordenador atacado, ¿sí? Y que puede servir para extraer inteligencia y que se puede aplicar a la plataforma para, dentro de la información extraída de redes sociales, correlacionarla y buscar, ¿sí?, algún patrón dentro de las campañas previas o dentro de una actual campaña o presencia de campañas en otros países. La idea es que en esta plataforma formen parte diferentes países, ¿sí?, porque no es solamente casos que puede pasar en España, también hay casos que suceden los mismos. El cibercrimen no tiene fronteras en ese aspecto, ¿sí? Puede pasar en toda España, en toda Europa o en todo el mundo. Entonces, ese tipo de protección es lo que brinda el proyecto, pero más que proteger, la intención del proyecto es eso, es rastrear y dar con los cibercriminales. Esa es la intención, ¿no? El objetivo principal. Vale. Buenos días. Antes de nada, felicidades por las dos ponencias y yo tenía una pregunta para cada uno. Muy, muy breve. Mis preguntas son en relación al fenómeno del terrorismo yihadista que estamos siendo testimonios habitualmente. Quisiera saber si se tiene planteado o se prevé desarrollar algún tipo de algoritmo que pueda detectar estos perfiles. Creo que se hizo una prueba en Estados Unidos que se puso y se publicó el estudio. Me gustaría saber qué limitaciones tendría la inteligencia artificial en este ámbito, dado que el perfil de los yihadistas va evolucionando muy rápidamente y estaríamos hablando, creo, que con unos sesgos muy elevados. Y, por otro lado, quería preguntarle al señor Alejandro Armas
todo lo que ha comentado usted sobre este proyecto que están haciendo, si también tienen pensado a futuro o si ya está previsto poder detectar cibercrimen que se produzca por estas organizaciones terroristas, dado que actualmente el terrorismo también está financiándose a través de estas redes o está también utilizando esta plataforma Tor que habéis hablado para cosas de captación y difusión de propaganda. Sobre esto, gracias. ¿Quieres empezar? Yo no soy. Yo tampoco. Lo prometo, soy inocente. Lo prometo. La financiación por parte de grupos terroristas utilizando el cibercrimen, ¿no? Dentro de la herramienta en la que nosotros participamos como universidad, tratamos el esteganálisis, la esteganografía, ¿sí? La esteganografía es la presencia de información oculta dentro de otra cosa, ¿sí? Es embeber algo cifrado dentro de ella que se puede después leer por la persona a la que le quieres enviar, ¿no? Un mensaje oculto dentro de algo normal que tú lo ves y ya está. Se han detectado la presencia de este tipo de herramientas, perdón, de este tipo de mensajes, ¿sí? Por parte de grupos extremistas, ¿sí? Y el desarrollo incluso de herramientas para hacerlo. Lo curioso es lo que dije hace unos momentos atrás, ventajosamente, ¿sí? Todavía estamos en una etapa que son tontos, son muy tontos. Y no saben utilizar muy bien la tecnología, no saben utilizar muy bien las cosas de estos cibercriminales. En ese aspecto, las personas que incursionan en eso y que no son, como en este caso los terroristas, son tontos. O sea, no capturan precisamente a los más brillantes, ¿sí? Y no son muy meticulosos ni nada ventajosamente, ¿sí? Por lo tanto, he de decir que la herramienta que utilizan para el envío de mensajes, que yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque dentro de ellos se envían información fundamental que les puede servir para la policía, ¿no? Para prever un posible ataque o algún atentado específico, se rompe muy fácilmente. El panel con el que trabajamos, que es la Universidad de Kent, es el que desarrolló el algoritmo que rompe el cifrado que utilizan en la herramienta que ellos promueven dentro de su organización. ¿Cómo se dio con la herramienta? No se puede decir, pero ni tampoco el nombre de la herramienta, pero sí que sí se rompe y eso. Es muy sencillo. Bueno, en cuanto a mi parte, muy breve, sí, muy, muy breve. Simplemente diré que, es decir, nosotros, yo he presentado ahí una herramienta que es para detectar contenido radical en Internet y que, por tanto, es básicamente lo que se puede hacer. Es decir, esto, yo recuerdo una de las primeras reuniones que tuvimos con LEAS, donde nos dijeron, vale, pero tú lo que estás detectando es contenido radical. Yo lo que quiero es que me identifiques radicales. Yo le dije, pues, búscalo en otro lugar. Es decir, eso no es posible. Es que eso no es posible. Es decir, es que estamos hablando de... Es decir, ¿qué es detectar un radical? ¿Qué es detectar una... Es que esto es de locos, incluso, no lo digo por ti, sino en general, plantearlo. Es de locos plantearlo. ¿Cómo vamos a crear un algoritmo para detectar que una persona se ha radicalizado? Es decir, a ver si entendemos realmente lo que estamos hablando de fondo. Lo que sí que podemos es que hay contenido radical y a partir del contenido radical pues poder empezar a hacer otros tipos de análisis. Pero es enormemente peligroso que, es decir, la propia idea de plantear que, es decir, aquí hay un artículo de 2018 que habla de cuando la inteligencia artificial no es suficientemente inteligente. No es que no sea suficientemente inteligente, es que esto es ciencia ficción y además absolutamente tenebrosa. Yo no quiero un mundo donde seamos capaces de predecir el proceso de radicalización de una persona, porque entonces sabría todos y cada uno de sus procesos cognitivos. Es decir, esto no es posible. Ahora, herramientas para detectar mensajes radicales en Internet, no sé cuántos proyectos salió en aquella convocatoria, el nuestro es uno de ellos, herramientas hay muchas, hay sentiment analysis, análisis de sentimientos, nosotros utilizamos el análisis de sentimientos pero no nos vale, además utilizamos metadatos, hay muchas herramientas para buscar este tipo de contenidos. Bien, gracias. Tenía aquí algunas preguntas anotadas, pero que me guardo por un momento a los ponentes en aras a poder por una conclusión final que sirva un poco como colofón de esta mesa y, por lo tanto, que podría ser una llamada a hacer un uso inteligente de la inteligencia artificial que nos permita suplir y compensar las deficiencias de nuestra inteligencia, ¿no?
y por lo tanto para apoyarnos en nuestra toma de decisiones humanas, que siempre es un proceso lleno de imperfecciones, ¿no? Y bueno, y muchas cosas han salido aquí que pueden ser muy interesantes para el debate, ¿eh? Que en todo caso las dejamos para otro momento o quizás para las mesas que vienen a continuación. A las 12 como máximo y en punto empezaremos la siguiente mesa. ¿Eh?